Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por su puntualidad. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de CENEPRET y en unos momentos iniciaremos con el conversatorio. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el evento, pero antes de ello vamos a darles a conocer algunas pautas de convivencia, un tipo de recomendaciones. Recomendación número uno, este evento será traducido en su totalidad por intérpretes de señas. Recomendación número dos, las preguntas pueden hacerlas a través del chat de la plataforma y del chat del Facebook. Estas serán respondidas en la sesión de preguntas al finalizar los paneles. Y recomendación número 3, por favor, tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada por los organizadores. Muy bien, ahora sí empezamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del webinario La Gobernanza del Riesgo, herramienta clave para la reducción del riesgo de desastre. Mi nombre es Carla Jarada y los acompañaré en este evento. Recordemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 13 de octubre como el Día Internacional. Vamos a hablar entonces de la reducción del riesgo de desastres, cuyo propósito es promover una cultura mundial para la reducción del riesgo de desastres, lo que incluye aspectos de prevención, mitigación y preparación. Este año, la campaña por el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres está enfocada en la gobernanza del riesgo de desastres. Así que en este evento, cuando ustedes quieran ingresar algún tipo de información en sus redes sociales, no lo olviden, el hashtag a utilizar es Todo es gobernanza. No lo olviden, hashtag Todo es gobernanza. El webinario sobre la gobernanza del riesgo ha sido organizado por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Sistema de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil organizada. El objetivo es generar un espacio de diálogo entre actores del Estado, la cooperación, la sociedad civil y, por supuesto, las comunidades sobre la gobernanza del riesgo y reflexionar también sobre las lecciones aprendidas de las últimas emergencias para la construcción de la nueva normalidad con menos riesgos. Agradecemos, por supuesto, a todos nuestros invitados de la plataforma Zoom e informamos además que este evento será transmitido a través de Facebook Live del CENEPRET, ojo, además de ser compartido por las demás instituciones participantes en sus redes sociales. Desde ya agradecemos la participación de este encuentro a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Defensa, al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRET, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, las agencias del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, el Gobierno Regional de Cajamarca, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, organizaciones de la sociedad civil, académicas y audiencia en general. Bienvenidos nuevamente al programa del webinario La Gobernanza del Riesgo, herramienta clave para la reducción del riesgo de desastres.
Muy bien, empecemos entonces rápidamente con las palabras del señor Paulo César Vicarpas, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien brindará las palabras de bienvenida, de apertura e inauguración del webinar. Muy buenas tardes, señor Evilca. Adelante. Muy buenas tardes, Carla. Muy buenas tardes a todos y todas los que participamos en este evento. Primero que nada, quería darles el saludo cordial del primer ministro Walter Martos Ruiz, quien debido a actividades programadas no ha podido acompañarnos. Como saben, nuestro país, debido a su ubicación geográfica, a la diversidad climática, ¿no?, que digamos, hace entender de que en nuestro país existe la mayor cantidad de microclimas del mundo, todo eso da cuenta de una gran diversidad a nivel de flora y fauna, y por supuesto también da cuenta de la importante existencia de recursos hídricos que discurren pues por tantos ríos que tenemos a lo largo de del territorio de nuestro país. Todo ello evidentemente es una riqueza y puede permitirnos afirmar que tenemos una serie de recursos que podemos aprovechar para un desarrollo sostenible. Sin embargo, esta misma geografía que es tan hermosa, tan diversa, también, en esta geografía también, mejor dicho, ocurren una serie de fenómenos naturales que muchas veces causan una serie de daños y perjuicios. Lluvias intensas, heladas, viajes, los sismos, los tsunamis y eventos recurrentes como el fenómeno del niño o la niña. A ello se agrega que en muchos casos, debido a una ocupación no tan cuidadosa del territorio, la población se encuentra expuesta a diferentes tipos de peligros y riesgos. Estamos en una constante vulnerabilidad debido a esta circunstancia. Esto genera una serie de pérdidas en vidas, lamentablemente, daños a los bienes, a la salud y, por supuesto, a la posibilidad de disponer de medios de vida suficientes. Y, finalmente, todo eso repercute de manera negativa en el objetivo de conseguir un desarrollo en nuestro país. Atendiendo a estas circunstancias, teniendo en consideración los avances a nivel internacional, ha incluido el enfoque de gestión del riesgo de desastres como parte de las políticas públicas de desarrollo de nuestro país. Es así que desde el año 2010, la política 32 de gestión del riesgo de desastres forma parte de las políticas del Acuerdo Nacional. En virtud de ella, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante Ley 29.664 y también se ha aprobado la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que actualmente se encuentra en proceso de actualización. Todo ello, pues, nos permite entender de que necesitamos contar con una visión que incluya de manera permanente medidas de prevención y de reducción de riesgo de desastres, los cuales deben articularse con los planes sectoriales de desarrollo concertados, con mecanismos financieros que permitan su ejecución oportuna y además requiere de un trabajo articulado entre los sectores del gobierno nacional, pero también los diferentes niveles de gobierno. Ello exige la participación estratégica de algunos sectores claves, como es el caso del Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, por supuesto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, Educación, Defensa, Interior y, desde luego, el rol importante que juegan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros. Para todo este trabajo, tenemos como marco en el contexto internacional al marco de CETAI, que fue aprobado por las Naciones Unidas y que plasma las prioridades globales para la reducción del riesgo de desastres entre los años 2015 y 2020.
Nacional para la Reducción de Desastres, que conmemoramos hoy y que, como ha sido señalado hace un momento por Carla, tiene para este año el mensaje de todo es gobernanza, con el objetivo de identificar oportunidades de incidencia para resaltar cómo la gobernanza, la planificación y la implementación del riesgo de desastre permite reducir el número de personas que se vean afectadas por estos. Por ello, invitando a todas las organizaciones que ustedes representan a trabajar de manera activa en lograr una población más resiliente frente a los desastres, me permito darles la bienvenida a este evento que nos permitirá desarrollar contenidos relacionados con la gobernanza y la gestión del riesgo de desastres, lo cual es aún más importante en una coyuntura como la que vivimos en la actualidad, una coyuntura de emergencia por el COVID-19, todo lo que nos brinda un escenario importante para analizar, evaluar las limitaciones, las brechas, pero también identificar las lecciones aprendidas durante todo este tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señor Paulo César Vilca Arpas, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien acaba de inaugurar el webinar que nos trae el día de hoy. Pero ya estamos listos entonces para presentar ahora las palabras de Igor Garafulic Olivares, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, quien hablará sobre el Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres y la Gobernanza del Riesgo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Muchas gracias. Y muy buenas tardes, señor viceministro. Muchísimas gracias por inaugurar este evento. Inicio mis palabras saludando a mis amigos Federico, Javier, ingeniero Juvenal. Veo que está Marcel y quería saludar al jefe de Indesa, señor Carranza. Por favor, le das mis saludos. Aprovecho un minuto más para hacer extensivo mi más sentido pésame en nombre de Naciones Unidas por el fallecimiento del padre del señor ministro de Defensa, a quien conocí y cada uno de ustedes ha trabajado y ha visto de su esfuerzo y su compromiso con el país. Por ende, por favor, formalmente en nombre de Naciones Unidas, le pido extender mis condolencias por el fallecimiento del padre, de su padre. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Este año se enfoca en la gobernanza como una de las prioridades de acción que propone el marco de Sendai. ¿A qué nos referimos con gobernanza? Hay muchas definiciones. Pero a grandes rasgos podemos decir que es la forma como nos organizamos para tomar se une para lograr un fin. Y no solo involucra al Estado, sino también a los actores de la sociedad civil y de la empresa privada. En este caso hablamos de algo tan importante como reducir los riesgos que limitan nuestras posibilidades de desarrollo. La buena gobernanza del riesgo de desastres va a contribuir finalmente a un mejor entorno. Las distintas dimensiones en las que un desastre puede impactar en el desarrollo y bienestar de las personas se manifiestan de forma evidente. Enfrentamos una pandemia que está en pleno desarrollo y eventos de la naturaleza cada vez más recurrentes y de magnitudes más extremas, muchos de ellos como consecuencia del cambio climático. Como señala el segundo informe nacional voluntario del Perú acerca del cumplimiento de la Agenda 2030, a causa de la pandemia, la vida de muchos millones de habitantes del Perú hoy enfrentan riesgos de daños extraordinarios. La crisis que enfrentamos, incluyendo la del COVID-19 y la emergencia climática, nos advierten de la necesidad de implementar una visión de largo plazo, con instituciones que planifiquen, con enfoques de derechos, que sean competentes, que estén empoderadas. En el Perú, el Sistema de Naciones Unidas ya trabaja cada día para abordar el impacto de las distintas crisis en el bienestar de los peruanos. Por ejemplo, hemos elaborado un plan de respuesta y recuperación socioeconómica para apoyar al país, considerando un horizonte temporal del 2020 y 2021.
Este plan aplica para el caso peruano los principios y lineamientos del marco global de respuesta socioeconómica que presentó el secretario general de la ONU. Y les hablo de este plan hoy porque uno de los grandes desafíos que plantea es que se requiere una mayor articulación entre el sistema de protección social y el sistema de gestión de riesgo de desastres, así como hay que generar mecanismos de protección social adaptativa, que es la estrategia a través de la cual los programas del Estado se preparan para responder a las diversas crisis. Para hacer frente a este desafío, el Plan de Respuesta y Recuperación plantea varias líneas de acción que son pertinentes para el tema que nos convoca hoy. Identificar a nivel comunitario las estrategias de respuesta y recuperación y la participación ciudadana. Todo esto va en línea con lo que acordaron los Estados miembros de las Naciones Unidas cuando adoptaron la Agenda 2030 y el marco de Sendai. Por ello, consideramos que unas buenas estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastre deben tener una mirada territorial, ser multisectoriales, tener un enfoque de derechos que incluyan políticas en áreas como el uso de la tierra, los códigos de construcción, la salud pública, la educación, la agricultura, la protección del medio ambiente, la energía y los recursos hídricos. Hay incontables evidencias que demuestran que la buena gobernanza del riesgo de desastres involucra a diversos actores de gobierno y de la sociedad. Por ello, desde el sistema de Naciones Unidas venimos contribuyendo a los esfuerzos del gobierno del Perú para actualizar y mejorar los instrumentos de gestión. Pensando en las personas afectadas por los desastres, hacemos un llamado a no olvidar que lo que realmente hacen estos desastres es develar los problemas de desarrollo y del ejercicio de derechos. Es por esto que me gustaría terminar mi intervención recordando la importancia y urgencia de poner a las personas en el centro de nuestros esfuerzos, tal y como lo indican la Agenda 2030, los ODS y los resultados de la Cumbre Mundial Humanitaria. Recordar la visión de desarrollo al 2050. En unos minutos escucharemos a mi amigo Javier Abugataz, arquitecto de esta visión, que fue aprobada por el Perú en 2019. Finalmente, quiero enfatizar que desde las agencias del Sistema de Naciones Unidas, presentes en el país, seguiremos trabajando y apoyando el compromiso y el esfuerzo de las autoridades en los tres niveles de gobierno para conseguir una mejor gobernanza del riesgo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Igor Garafuli, que Olivares, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, quien ha hablado precisamente sobre los derechos de las personas que muchas veces se ven perdidas precisamente por los desastres. Muchas gracias a ambos por iniciar el webinar. Y ahora es momento de empezar con los paneles. El panel 1, que tiene como título La gobernanza del riesgo y la estrategia de gestión de riesgos de desastres en el Perú, que es la estrategia de reducción de riesgo de desastres desde la nueva Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Los escenarios del riesgo actual bajo el enfoque integral del multirriesgo como herramienta transversal para la gestión del riesgo de desastres. Y para eso vamos a empezar con la exposición de la señora María Guadalupe Martínez Martínez, coordinadora de la Unidad Funcional de Ordenamiento Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señora Martínez, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes con todos y todas. Un saludo muy afectuoso a todos los participantes en este evento, a las instituciones que han hecho posible esta organización y a los asistentes en general al evento. En relación a este tema que nos acoge el día de hoy con respecto a la gobernanza del riesgo y, en este caso, la estrategia que a través de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre venimos implementando, quisiera un poco avanzar
poco haciendo unos antecedentes, donde vemos que el Perú a la fecha ha ido logrando importantes avances en la gestión del riesgo de desastres dentro de la lógica de los acuerdos internacionales suscritos. En ese sentido, como ya mencionó el viceministro de Gobernanza Territorial, se incluyó una política de Estado, la política 32 del Acuerdo Nacional, y se consolidó un sistema nacional de gestión del riesgo de desastre desde un enfoque integral, donde cada actor del sistema asume funciones específicas acorde a sus competencias. A la vez, se diseñaron e implementaron de manera gradual diversos instrumentos marco, tales como la ley y su reglamento, la política nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, así como una estrategia de gestión financiera vinculada al programa presupuestal 068 y un fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, el FONDES. Es decir, el Perú ha ido avanzando en un modelo de gobernabilidad del riesgo, en la institucionalización de la gestión del riesgo de desastre, definiendo estructuras organizativas, reglas, procedimientos, mecanismos, planificación y actores involucrados. Continuando con nuestros compromisos en la gestión del riesgo de desastres, nos toca intensificar esfuerzos en la consolidación de la gobernanza del riesgo. Y en ese sentido, el Perú, alineado en el marco de Sendai, que señala la gestión del riesgo de desastres, digamos, como un espacio que requiere necesariamente la implicación y colaboración de toda la sociedad a partir de una participación inclusiva, accesible, no discriminatoria, y prestando especial atención a aquellas personas que han sufrido de manera más directa y desproporcional los efectos de un desastre. Añade también el marco de Sendai que la gestión del riesgo de desastres depende de mecanismos de coordinación entre actores en todos los niveles y de articulación entre los actores públicos y privados para asegurar la comunicación mutua, la cooperación, la complementariedad de funciones, la rendición de cuentas y el seguimiento. En ese sentido, la gobernanza del riesgo supone un salto cualitativo de la gestión hacia un sistema policéntrico que incluye a todos y todas desde el entendimiento de la existencia de percepciones y prácticas diversas ante el riesgo. Reconocer esta pluralidad de acercamientos no está exento de complejidad y requiere definir estrategias claras en las diferentes etapas de la gestión del riesgo, donde consideramos prioritario reforzar la comprensión, la reducción y la prevención, para romper así círculo vicioso en donde, en lugar de estar gestionando territorios más seguros, tenemos que continuar invirtiendo mayores esfuerzos y recursos en poder manejar emergencias y desastres y minimizar los daños y atender a los damnificados y afectados. Romper este círculo precisa reforzar la comprensión del riesgo, lo que implica también un paso previo de transformar la información que tenemos sobre el riesgo en conocimiento del riesgo y, por tanto, comprender mejor, acercarnos mejor a la comprensión del riesgo, sus causas y nuestro rol en la construcción de este, para poder así tener mejores capacidades para gestionarlo y tomar colectivamente decisiones bien informadas. De igual modo, necesitamos incidir en la reducción y la prevención del riesgo, lo que supone fortalecer procesos de orientación de la ocupación del territorio acorde a sus características y aptitudes. Y esto para poder evitar claramente que los fenómenos naturales se sigan transformando en peligros reales y potenciales. En ese sentido, al día de hoy estamos a puertas ya de aprobar la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Está ya en su última etapa para su aprobación, después de un largo trabajo participativo con toda la comunidad SINAGER de más de un año. Esta actualización de la política recoge este sentir y
ha primado este entendimiento de la gobernanza del riesgo alineado a las prioridades establecidas en el marco de Sendai. Es así que se plantean varios objetivos que tienen que ver claramente con lo ya mencionado de mejorar la comprensión del riesgo de desastres para la toma de decisiones tanto a nivel de la población como de las entidades del Estado. Y ello supone un gran esfuerzo para superar falencias por la falta de entendimiento, de estandarización y de planificación y de articulación de la información, así como de la generación de nuevas investigaciones y estudios. Pero también la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres busca, entre sus objetivos, mejorar las condiciones de ocupación y habilitación considerando el riesgo de desastre en el territorio, para disminuir así la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida. Ello pasa por fortalecer una cultura de planificación del territorio que integre los procesos de ordenamiento territorial y los procesos de gestión del riesgo de desastres como parte de un mismo entendimiento y de un mismo accionar. Pero también esta política considera clave mejorar la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres multinivel, multisector y multiactor, bajo un enfoque sistémico, territorial y plural, que nos permita precisamente acercarnos a la gestión desde la diversidad de enfoques que es inherente a la gobernanza del riesgo. De igual forma, debemos fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la inversión pública y privada, en el entendimiento que un desastre no se acota en un espacio local, no es un fenómeno solamente local, sino que sus efectos tienen repercusiones en la población y en los medios de vida a diferentes escalas territoriales. En la actualización de la política, estos objetivos se abordan sin descuidar el asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres de manera oportuna y eficaz, así como mejorar los mecanismos para optimizar resultados en la recuperación de la población y sus medios de vida. En el principio de reconstruir mejor y no restituir las condiciones previas que condujeron al desastre. La actualización de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres pone de manifiesto que hablar de gobernanza del riesgo implica comprender el riesgo como una construcción social con diferentes visiones y percepciones, pero también con distintas afectaciones, porque el riesgo no es igual para todos, depende mucho del modelo de desarrollo de la sociedad y de las condiciones de exclusión social existentes. En ese sentido, la política está animada a fortalecer la construcción de un modelo de gobernanza del riesgo que entienda el riesgo de desastres como un atributo endógeno del desarrollo, como parte del ADN del desarrollo, donde la función principal será planificar y regular el desarrollo para que no se configuren y acumulen riesgos. En este sentido, ahora nos quedan una serie de tareas con la aprobación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre actualizada. Y estas tareas son varias. La primera de ellas es transversalizar la política bajo este nuevo enfoque, hacer que todas las personas la conozcan y asuman su cumplimiento en lo que les corresponde de acuerdo a su rol en la sociedad. Impulsar el desarrollo de instrumentos de desarrollo y de planificación del territorio donde se transversalice el enfoque de gestión del riesgo de desastre. Pero también nos toca una tarea adicional, que es la de actualizar el Plan AGER, cuyo ciclo se cumple el próximo año, y actualizarlo bajo los alcances de la nueva política pública. Son tareas que se impulsan en la seguridad de que la reducción de la población, de la vulnerabilidad de la población ante los riesgos y desastres, solo será posible si estamos todos comprometidos y juntos trabajando bajo este propósito. Es decir, una gobernanza del riesgo fortalecida para la gestión del riesgo de desastres. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la señora María Guadalupe Martínez Martínez, coordinadora de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial
y Gestión de Riesgo de Desastres del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ha hablado sobre fortalecer, ¿no es cierto?, algunos puntos como la actualización de políticas nacionales sobre los riesgos, porque los riesgos no son igual para todos, y algunas tareas que quedan pendientes, que seguramente se van a analizar en este panel. Y justamente seguimos en el panel con la exposición del señor Javier Abogataz Fatule, presidente ejecutivo del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Muy buenas tardes, señor Abogataz, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a la reunión. Sí, el tema de correcta gestión de riesgos y la reducción del riesgo es vital para un país como el Perú. Ya se ha mencionado en las presentaciones anteriores la necesidad, primero, de conocer mejor. El Perú es un país con una geografía y culturas muy diversas. Y ahí viene el primer problema, para conocer mejor. Habría que hacer enormes esfuerzos adicionales para conocer realidades como las de la Amazonía, los Andes, la costa y el océano, que a veces no lo tomamos en cuenta y es muy importante. Desde hace varios años, como se mencionó, se ha ido insistiendo en esa necesidad de conocer. Lamentablemente todavía nuestras herramientas de conocimiento no están suficientemente desarrolladas. Al discutir la evaluación de políticas y planes, como se ha hecho con la política de gestión de riesgos, o al evaluar, seguir o diseñar nuevos aspectos, lo que encontramos es uno, en geografías distintas, hay muy poca intervención todavía, tanto de la población como de actores vitales. Yo creo, por ejemplo, las universidades o los trabajos que se hacen con CONCITEC sobre investigación más profunda son indispensables para comprender realidad. Y comprender realidad, como ya se ha mencionado, es el primer paso para poder diseñar aspectos de prevención. A pesar que desde el año 2017, cuando tuvimos el niño en el norte, ¿no es cierto? Por ejemplo, las herramientas del Sistema Nacional de Planeamiento, en las guías para 2.500 entidades públicas, incluyen ya la necesidad de que toda entidad pública, por ejemplo, tenga planes de contingencia y continuidad operativa. Lamentablemente lo que observamos todavía es que no están, ¿no es cierto?, los planes de contingencia y continuidad operativa. Aún en la guía esta, que es del año 2017, le digo, o sea, es 17, 18, 19, ¿no es cierto?, se sigue pasando el tiempo. Se pide, por ejemplo, que toda entidad pública, para no hablar de la necesidad de trabajo comunal, que es el básico, es decir, en cada comunidad esto debería expresarse en preparación para conocer el territorio, prevenir, y lo que es más importante, evitar daños, que ese es el objetivo de todo esto. Daños que vengan de cualquier causa, y daños que sabemos pueden ser evitados. ¿Cómo aprendemos a evitar daño? Y para evitar daño, otra vez, el daño empieza por el área geográfica nacional. Y eso requiere investigación, análisis y capacidades locales. Podemos ver con CENEPRED y con INDECI, ¿no es cierto?, el nivel que tienen los centros de operaciones de emergencia, por ejemplo, de cada distrito del país. Es cierto, hablar de los distritos es difícil. Pensemos en la provincia, la 196. Aún ahí la debilidad de la prevención, del conocimiento, sigue siendo muy grande. Lo que sí le podemos decir en las pruebas que hemos hecho, cuando uno pregunta por los planes de continuidad operativa, o planes de contingencia o la preparación, los niveles son todavía muy bajos. Creo que tenemos un desafío enorme ahora que se tenga la política aprobada. Está entrando al Consejo de Ministros los fondos, felizmente, la versión revisada por el sistema de gestión de riesgo, la política de gestión de riesgo. Pero ahora viene el gran desafío de implementarla. Y entonces, implementarla significaría que lo más pronto posible, en cada área geográfica con sus propias características culturales, mejore el conocimiento y ese conocimiento se refleje en comprensión de riesgo, como lo acaba de mencionar la PCM,
y que eso después se refleje en tomas de decisiones tanto de la sociedad como el desarrollo, como de las autoridades locales, de todos los visión que mencionó Igor Garafulí. O sea, tenemos la visión, tenemos la agenda, tenemos varias orientaciones. De mayo, vamos a preparar otro informe ahora en noviembre para discutir temas como estos. Creemos que todos podrían cooperar a mejorar qué podemos hacer pronto, no podemos esperar más años. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer ahora? Para que si pronto tenemos un sismo 8.8.9 en la costa de Lima, los daños sean los menores posibles. Y no estamos preparados, como no estuvimos preparados para la pandemia, pero tampoco estuvimos preparados para el Niño costero el 2017. Queda un enorme esfuerzo entonces de todos. ¿Cómo hacerlo? Hay oportunidades ahora. Está el sistema de gestión de riesgos. Están los 11 sistemas administrativos que yo seguiría insistiendo que ahora todavía son una traba para la acción efectiva del Estado, pero aparte del Estado está todo el enfoque de la sociedad. O sea, lo primero, otra vez, cuando hablamos de dónde empezamos, empezamos por comunidad, por varias comunidades agregadas, hasta ahí el Estado sigue siendo poco presente, muy débil. ¿Eso qué quiere decir? Que son los miembros de la sociedad, todos, las personas, sus familias, sus organizaciones, que tienen que poder captar esos riesgos y poder actuar para disminuir o eliminar esos riesgos. Y eso ahora en la pandemia se vio. En marzo tuvimos el frenazo enorme de la pandemia. En mayo ya, el acuerdo nacional, felizmente actuando en esta función que tiene de reunir a sociedad, Estado y partidos políticos, elaboró un compromiso, y ese es el título del informe nacional nuestro este año, es el compromiso para la protección de la vida. Entonces, es otra vez lo mismo, es cómo evitamos daños. Proteger la vida y los medios de vida no es otra cosa que eliminar daños que sí pueden ser evitados por los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos para eso? Yo insistiría, a pesar que es reiterativo, conocimiento de realidad, de realidades diversas, con enormes esfuerzos. Entonces, aún ahora, durante la emergencia, con este compromiso de protección de la vida, preparando esto como se está haciendo ahora en el diálogo para el Pacto Perú, también en el Foro del Acuerdo Nacional, para en el tránsito del próximo año, en las elecciones, poder lograr que cualquiera sea la organización política que se esté presentando, tome este tema, uno del conocimiento de riesgos en un sentido mucho más amplio del que estamos acostumbrados. Sendai, que es parte de la Agenda 2030, ya incluye, deberíamos incluir a Sendai, deberíamos incluir a París con el cambio climático, porque hay muchas de los nuevos daños que están viniendo de cambios en el clima planetario. ¿Y estamos listos para eso? ¿Conocemos cuál es el efecto de eso en algunas comunidades, en algunas zonas, en algunas quebradas del país? La respuesta es no. Prepararnos para eso y lograr, por ejemplo, que ojalá más tardar marzo del próximo año, haber recogido primeras versiones de propuestas de formas de enfrentar los mayores riesgos. Ojalá en cada una de las 196 provincias. Hablo de las 196 provincias porque hablar de los 1.800 distritos es casi un imposible. En cambio, en las 196 provincias, en las 26 áreas geográficas que usamos como regiones, tenemos una oportunidad de promover esa mejora. Creo que cuando esté aprobada la política en unos días, quizá la presidencia del Consejo como responsable sectorial, junto con CENEPRET e INDECI, podrían darnos las orientaciones para revisiones en los territorios de qué hacer, primero en el muy corto plazo para evitar daños, y después qué hacer en 2021, 22, 23. Eso es corto plazo, ¿no es cierto? Esos son los temas que quería mostrar. Eso exige organizarnos, como se decía antes, y exige entonces formar capacidades. Sí, desde el sistema de planeamiento hemos insistido mucho, incluso con la PCM y con el MEF,
en la formación de capacidades, donde mínimo debería ser en cada provincia del país, que tengamos una cierta estructura y esa gobernanza nacional que se vea reflejada en una gobernanza de Cuenca o de una o más provincias, capaces de prevenir bien, capaces de reaccionar bien y capaces después, si ocurre algo, de atender pronto y después construir mejor. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señor Javier Abogataz, Fature, presidente ejecutivo del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ese plan donde ha mencionado cosas bastante interesantes, como por ejemplo que hay visión, hay una agenda y también orientaciones, también propuestas, pero hay que realizarlas, ¿no es cierto? Y ojalá estén en las propuestas electorales los candidatos a las próximas elecciones. Muy bien, vamos ahora a presentar al señor Juvenal Medina Rengifo, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CNP. Muy buenas tardes, señor Medina, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias, un cordial y fraterno saludo en nombre del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, a los panelistas, amigos todos, nuestra cordial, digamos, bienvenida y también saludo a todos los que nos siguen a través de la plataforma Zoom y del Facebook Live de las entidades que estamos organizando este evento. Yo quería señalar que la gobernanza del riesgo, en cierto modo, abre camino para una efectiva reducción del riesgo de desastres. En nuestro país, con un historial de desastres, de escenarios de riesgos múltiples, resulta siendo una necesidad imperiosa tener presente la gestión del riesgo, la reducción del riesgo en nuestro lenguaje y en nuestra práctica. Justamente en el marco del SINAGER y la Política Nacional de Gestión del Riesgo, se han trazado importantes rutas y ejes a través de los cuales debemos transitar las entidades que integramos el SINAGER, así como también todas las demás actores de la sociedad, para ejercer la reducción del riesgo, ¿no? Ante una, que esta es una gran expectativa de desarrollo y que es una justa aspiración de las comunidades. Si me permite, señor Juvenal, disculpe me meta, pero es que hay un sonido que está entrando y lo voy a pedir a todos los participantes, por favor, silencien sus micros mientras el señor Juvenal está en exposición, por favor, porque se está metiendo el sonido y eso puede molestar la exposición. Señor. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, señor Medina. Gracias. Sí, entonces decía que el conocimiento del riesgo es el primer peldaño de la escalera de la gestión del riesgo. Es el primer paso en el camino que debemos transitar para la reducción del riesgo de desastres. Y justamente sobre la base de este conocimiento es que podemos realizar una adecuada gestión tomando en cuenta este concepto de la gestión de riesgo que ya tanto la ley del SINAGER como también la Política Nacional de Gestión del Riesgo lo establecen como un proceso social donde se articulen, se complementan y sinergizan todos los actores de la sociedad, donde se comparten los aportes y se complementan en un escenario propio, confluyendo hacia un mismo objetivo común. Pero también es importante en esta reflexión que nos toca compartir ahora, señalar un dicho que señala que nadie quiere, nadie valora, nadie le da importancia a lo que no conoce. Y esto, digamos, lo señalo como una, para remarcar la importancia del conocimiento, la importancia de acercar el conocimiento del riesgo y de las acciones para la reducción del riesgo, ¿no? Tender esos puentes necesarios a través de los cuales podamos acercar la información del conocimiento del riesgo y de todo aquello para la gestión del riesgo entre los generadores de este conocimiento, así como también la sociedad usuaria, la sociedad demandante de ese conocimiento, ¿no? Entonces, es reconocer el importante aporte que hacen las instituciones que investigan, que analizan todos los factores generadores de riesgos en el país. Me refiero a la institucionalidad técnica, científica,
a los que trabajan y analizan los problemas sociales, económicos, políticos, ambientales en el país, porque la gestión del riesgo, esa es la conjunción integral de todos aquellos factores que nos permitan entender adecuadamente nuestra realidad para poder comprender cómo y por qué surgen los desastres, cómo y por qué, de qué manera se generan los riesgos, y frente a ello es que podamos también encontrar la mejor manera de abordarlos, ¿no? Entonces, también es necesario señalar que los escenarios de riesgo que tenemos en nuestro país, tan diversos, son dinámicos, son cambiantes en el tiempo y en el espacio, ¿no? Así como en la intensidad de los factores naturales y sociales que lo generan. Y esto ya nos genera un reto y una necesidad de tener una estrategia de abordarlo, de seguirlo, de atenderlo para tener una buena gestión. Entonces, la institucionalidad que tiene bajo su responsabilidad orientar los esfuerzos del Estado y la sociedad en la senda de la gestión del riesgo, tiene que adoptar esta estrategia dinámica, ¿no?, de acciones en reducción de riesgo, que avance con una mirada prospectiva, justamente para evitar que surjan nuevos escenarios de riesgo. Hoy tenemos la pandemia del COVID, probablemente sorpresa para todos nosotros que no lo habíamos tomado en cuenta, pero también recordar que en nuestra historia tenemos otro tipo de pandemias que han ocurrido en la historia y que nos ha quizás faltado asimilar las lecciones de aquellas experiencias que nos permitan enriquecer nuestra práctica hoy en día. Entonces, es necesario ver en la historia el registro de estos eventos referidos a todos los fenómenos que ocurren en el país, entender también y rescatar las experiencias de gestión que hemos podido lograr, digamos, desarrollar con aciertos o con errores, pero son experiencias que pueden ser enriquecedoras para la buena práctica, para poder tener los insumos necesarios que nos permitan enriquecer el conocimiento, alimentar y enriquecer nuestras estrategias para la reducción del riesgo de desastres, ¿no? Hoy en día no podemos hablar o lograr el desarrollo sostenible de una comunidad, un distrito, una región o un país que vive o sufre desastres, sin antes referirnos a la gestión del riesgo de desastres. No podemos lograr una efectiva gestión del riesgo de desastres si no nos apoyamos en el conocimiento del riesgo de desastres. Por ello, desde CENEPRED, como responsables de impulsar los procesos de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, trabajamos desde este primer proceso de la estimación del riesgo, que justamente aporta el conocimiento del riesgo para que sobre esta base podamos formular los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, que deben tener carácter sobre todo operativos, no ser solamente una mera acumulación de ideas y de propuestas, sino sean un conjunto de acciones viables que permitan demostrar en la práctica que la prevención y la reducción del riesgo es posible. Hay experiencias exitosas, pequeñas, que han logrado demostrar en un momento dado que es posible lograr cambiar el escenario de riesgo hacia un escenario de mayor seguridad que aporte al desarrollo. Sin embargo, estas experiencias tan importantes y exitosas, pequeñas, quedaron un poco diluidas en el tiempo. Entonces, ¿cuánta falta y cuánta importancia tiene la transmisión del conocimiento, ¿no? El compartir estas experiencias que puedan permitir a otras sociedades, a otras comunidades que viven situaciones de riesgos similares, poder valerse de estas y aplicarlas para cambiar su escenario de riesgo, cambiar este problema que les afecta al desarrollo y así poder salir y alcanzar mejores condiciones de vida. Entonces, el conocimiento del riesgo y la estrategia de reducción del riesgo deben estar presentes en todas las agendas de desarrollo. Como bien lo señalaba Javier Augataz de este plan, no podemos desligar la gestión del desarrollo de la gestión del riesgo.
está en un territorio con tanta susceptibilidad a la ocurrencia de muchos fenómenos naturales que se han convertido en peligro porque existen poblaciones e infraestructuras vulnerables. Entonces, es necesario, ¿no?, trabajar bajo esta óptica de ligar la gestión del riesgo o la reducción del riesgo a la gestión del desarrollo, ¿no? Entonces, en el Perú hemos avanzado, estamos avanzando, pero no obstante de estos esfuerzos desplegados y los avances logrados a la fecha, la recurrencia de los eventos de desastres que vive el país y los impactos que van generando nos muestran que aún debemos seguir trabajando con ahínco, de manera coordinada, sinérgica, complementaria, solidaria, articulando los esfuerzos, las iniciativas, las capacidades y recursos para lograr incorporar el concepto y enfoque de la reducción del riesgo en el ADN de las instituciones responsables de promover el desarrollo en el país, así como también en nuestra sociedad en su conjunto. Ahora que se avecinan las elecciones generales en nuestro país para elegir nuevos gobernantes, parlamentarios, congresistas, es una oportunidad, diría yo, para posicionar la reducción del riesgo en la agenda política de nuestro país. Porque no podemos pensar, gestionar el desarrollo si no tomamos en cuenta la reducción del riesgo. Porque nuestra realidad, con los escenarios de riesgo diversos, así lo exigen, ¿no? Es importante entonces que la clase política pueda expresar su posición y sus planteamientos ante este tema importante de la reducción del riesgo de desastres para lograr una gestión del desarrollo sin desastres, con la seguridad que permita a las comunidades y a la ciudadanía del país avanzar hacia el desarrollo seguro y sostenible. Entonces, finalizo mi intervención diciendo que toda acción orientada a la prevención y reducción del riesgo debe entenderse como una rentable inversión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Juvenal Medina Rengifo, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRE. Solamente quiero anunciarles que no olviden que las preguntas pueden hacerlas llegar a través del chat, tanto del Zoom como del Facebook Live del CENEPRE. Así que nosotros nos vamos arreglando ya y vamos a dar inicio al panel número 2. Por supuesto, invitamos a nuestros panelistas, a nuestros primeros panelistas a que nos acompañen, porque las preguntas las vamos a hacer llegar a ustedes luego del segundo panel. Iniciamos entonces el segundo panel titulado La gobernanza del riesgo en épocas del COVID-19. Así que iniciamos rápidamente con las palabras del señor Luis Alberto Carranza Miquelay, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, quien inicia este segundo panel denominado Gobernanza del Riesgo en Tiempos de COVID-19. Adelante, señor Carranza, muy buenas tardes, bienvenido. Hello, disculpen, el doctor Carranza se encuentra en una reunión urgente, no sé si podrían continuar con el siguiente panelista, con el doctor Arnillas, y nosotros lo tomamos posteriormente. Señor Arnilla, ¿tiene algún problema de continuar como exponente? Señor Arnillas. Uy, no lo tenemos el señor Arnillas. No, sí, por supuesto. Ah, ok, muy bien. Federico Arnillas, entonces, el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Iniciamos entonces este segundo panel, la gobernanza del riesgo en tiempos de COVID-19. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, Carla. Disculpen, no encontraba el cómo prender el micro. A veces nos pasa eso, ¿no es cierto? Quisiera, antes de empezar mi intervención como tal, pedir a los colegas de la PCM que por su intermedio hagan llegar al presidente del Consejo de Ministros el pésame por el fallecimiento de su señor padre. A lo largo de la presentación de esta tarde estaba recordando varios elementos que tienen que ver con este tema de gestión de riesgos, ¿no? Y recordaba en las palabras de Juvenal, en las palabras de Igor, como varios hitos en el ir construyendo, no solamente hacia adentro del país, sino también a nivel internacional, una manera cada vez más comprensiva
sobre lo que significan no solamente los fenómenos naturales, sino esa relación compleja que tenemos entre sociedad y naturaleza, ¿no? Y cómo en esa relación de la que no podemos escaparnos, ¿no es cierto? No podemos vivir al margen de la naturaleza, cómo los seres humanos hemos ido generando nuestro propio riesgo. Y creo que ese es un primer elemento que me parece que es importante. Y eso que se nos presentaba como desastre, ¿no es cierto? Cuando lo evaluábamos, cuando lo mirábamos más en detalle, empezábamos a reconocer cómo la manera como nos hemos relacionado con nuestros territorios han ido generando justamente la posibilidad de que estas muertes se produzcan. Hoy día estamos en un contexto que incorpora otro elemento, ¿no? Que en cierto sentido no es nuevo, ¿no? Es otra forma de relación con la naturaleza como la que nos plantea el COVID, ¿no? Porque en el fondo es también una relación con la naturaleza, ¿no?, que es la que nos está poniendo en una dimensión de riesgo bastante complicado, ¿no? No es el terremoto, no es el huaico, es un bicho, como dice una amiga, ¿no es cierto? El virus no es ni siquiera una forma de vida reconocida como tal y sin embargo, ¿no?, está poniendo el mundo de cabeza. Tan de cabeza que un artículo reciente en este periódico inglés, se cita a un editorial de The Lancet, que es una revista de reconocido prestigio, y habla de que no estamos en un contexto de pandemia, sino que estamos en un contexto el término exacto es de sindemia. Es un neologismo que viene de la combinación de dos conceptos, ¿no? Que es, por un lado, el tema de sinergia y de pandemia. Un contexto en el cual la presencia de la pandemia está haciendo sinergia con otras condiciones, ¿no?, y está generando un entorno mucho más complejo, ¿no?, de enfrentar y de administrar, porque se está combinando con enfermedades, pero también se está combinando con condiciones, y en eso es que uno más uno es más que dos. Creo que esa es una reflexión importante, ¿no?, porque estamos en un contexto en el cual efectivamente esta combinación de elementos que está vinculado a la manera como nos ubicamos en nuestra relación con la naturaleza ha generado, Igor, discúlpame si te cito al revés, ¿no es cierto?, un desgobierno. O sea, esas relaciones han dejado de ser armónicas, hemos perdido, ¿no?, elementos de gobernanza, ¿no?, del riesgo, en tanto que no estamos mirando todos los elementos que deben confluir o que están confluyendo para generar esta sindemia. Creo que ese es un componente sustantivo para entender el escenario. Y entonces es un punto en el cual la vulnerabilidad ha crecido y está tomando una escala que nos deja perplejos. Aquí es donde la preocupación de Juvenal, quisiera retomarla, porque si bien el conocimiento del riesgo es una condición para poderlo enfrentar, ¿no?, creo que también a veces la inminencia del riesgo es tan grande que nos inmovilizamos. Y en ese sentido sale nuestro lado fatalista, ¿no es cierto? Finalmente no hay nada que hacer, ¿no? Es algo así como comamos y bebamos que mañana moriremos. Es esa, en el fondo, ¿no es cierto?, termina siendo una condición desmovilizadora frente a la realidad. Disculpen que entre por este lado, ¿no es cierto?, pero creo que el tema de la gobernanza, que es el centro de la reflexión, ¿no?, la gobernanza tiene que ver efectivamente con cómo
combinamos, articulamos, comprometemos, ¿no?, a diversos actores. Y lo comprometemos desde una perspectiva con capacidad para sobreponernos a un riesgo que percibimos como conocido. Y el desafío que tenemos hoy día, justamente para tener gobernanza, es de cómo somos capaces de sobreponernos a un riesgo que es desconocido. Es un riesgo que no podemos calcular, donde los cálculos nos han fallado, ¿no?, en diversos momentos. Hoy día estamos hablando del tema del impacto del COVID en la vida de niñas, niños y adolescentes. Y estamos hablando de mortalidad, estamos hablando de suicidio. Se han reportado por lo menos 70 suicidios de adolescentes, ¿no?, en este periodo, no imputables a otra causa, digamos, ¿no?, sino a este escenario de depresión. Entonces, creo que el desafío de la gobernanza es justamente el de cómo generamos los vínculos de solidaridad, de articulación, ¿no?, para poder superar este escenario. Y esto incluye el tener conocimiento, el profundizar en el conocimiento, en el tener fe, que es un fenómeno, ¿no?, que también ha crecido, pero quizás es planteada desde una perspectiva laica, si quieren, ¿no?, de fe de la capacidad de los seres humanos para poder, trabajando juntos, enfrentar una situación que es muy dura y superarla. Yo creo que en ese contexto es que hay que ubicar el terreno de la gobernanza que se nos exige en este momento. De una gobernanza, ¿no?, que tiene que sobreponerse a un contexto que está siendo muy duro y que puede serlo más. Estamos viendo hoy día en Europa, ¿no?, la segunda ola, y creo que es legítimo preguntarnos, ¿no?, sobre cómo va a ser la segunda ola acá. Y creo que no hay que tener temor a plantearnos los problemas, ¿no es cierto?, sino tenemos que asumir, ¿no?, como en el fondo lo hace Javier también en varias intervenciones, ¿no?, qué va a pasar con el sismo 8.8 que va a venir. No sabemos cuándo, pero va a venir. O sea, esos son elementos que no deben inmovilizarnos, sino que deben animarnos a sobreponer ese escenario. Y creo que ese es el verdadero desafío que tenemos en el corto plazo. Somos reconociendo esta situación de sindemia, ¿no?, somos capaces de articular nuestras miradas, nuestras acciones, ¿no?, para reconstruir el primer nivel de atención en salud, para tener un sistema de prestaciones de salud que mejoren la calidad de vida de nuestra gente, para restablecer una manera de enseñanza-aprendizaje que no sea la de antes, sino que sea una nueva forma, ¿no? ¿Cómo aprendemos a tener sistemas de información que no solamente nos diga cuál es la dimensión del riesgo, sino que nos motive a resolver aquellos factores que hoy día controlamos y estar abiertos a descubrir qué factores no estamos controlando y por qué, ¿no?, para poder superarlo. Y construir en ese sentido no un círculo, ¿no?, sino una espiral virtuosa que nos permita colocarnos, ¿no?, por delante, anticipar, ¿no?, los posibles escenarios, sabiendo que de todas maneras la realidad nos va a sorprender, pero teniendo la confianza de que juntos sí podremos resolver los problemas que tenemos por delante. Yo creo que ese es el desafío de la hora actual. Y el corazón del problema está como un tema que es medular a la idea de la mesa, que no es solamente la idea de la vida por delante, sino de una vida digna y plena. Creo que ese es el corazón del desafío. Porque si hay algo que ha exponenciado los problemas de la pandemia aquí y en el resto del mundo, es justamente la fragilidad social preexistente, las desigualdades,
la materialidad de esas desigualdades que ha hecho que ese virus camine más rápido, ¿no?, y más letalmente en unos sitios que no, como nos ha pasado en este país. Finalmente el virus lo portamos y somos también en nuestras debilidades y en nuestras fragmentaciones, ¿no?, por donde ese virus pasa y nos hace puré. Entonces es hora, ¿no?, de retomar, digamos, esa iniciativa, ese espíritu de la política 32, ¿no?, del Acuerdo Nacional, para recordar hitos en los cuales hemos estado comúnmente involucrados, ¿no?, trabajando en conjunto, ¿no?, actores del Estado, de la sociedad civil en lo nacional, pero también en lo regional y lo local. ¿Sí? Afirmando el futuro, ¿no es cierto?, con la seguridad de que vamos a lograr, ¿no?, cada vez estar mejor y cada vez enfrentados a retos más grandes, quiero agradecer la oportunidad de estar esta tarde con ustedes en esta sesión desafiante. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Carla, tu micro. Muchas gracias. Sigue apagado. Sigue apagado la tecnología. Muchas gracias, señor Armilla, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Efectivamente, las diferencias se han hecho más visibles, ¿no es cierto?, con la pandemia. Vamos ahora a darle la palabra al señor Luis Alberto Carranza Micalay, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, el DESI, quien va a darnos su exposición. Ya está listo con nosotros. Muy buenas tardes. Adelante. Disculpe, señor Alberto Carranza. Señor Carranza, disculpe, su micro, le ha pasado lo mismo que a mí. Su micro está desactivado. Ya, muy buenas tardes, Carla. Muchas gracias por el pase. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial y afectuoso saludo del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Es muy grato para mí participar como panelista virtual en esta nueva normalidad, con motivo de el día de hoy estar en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, cuyo tema central es la gobernanza del riesgo en tiempos de COVID-19, ¿no? Bueno, en estos minutos que me han dado para poder exponer, quiero enfatizar qué cosa es lo que viene haciendo el Instituto Nacional de Defensa en atención a las nuevas necesidades de la población afectada, es decir, aquellas poblaciones que han sido contagiadas y que como consecuencia de la pandemia son vulnerables también, ¿no? Y queremos también reflexionar un poco sobre las lecciones que nos viene dejando esta situación mundial. Y vaya que hay muchas cosas por reflexionar, ¿no? Señor Carranza, ¿algún problema? ¿Está sufriendo con algún problema? Ahí está, ahí tenemos, estamos viendo justamente el sumario. Lo tenemos en pantalla. Bien, bueno, primero quiero, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, ¿qué cosa es la gobernanza, ¿no? En realidad existen muchos conceptos de distintos autores, pero podemos resumirlo que la gobernanza es la forma en la que se interrelacionan las instituciones del Estado con la sociedad civil, ¿no?, a fin de gestionar o administrar con el único objetivo de conseguir el bien común para la sociedad. Hay algunos conceptos asociados, como pueden apreciar, que es el buen gobierno, ¿no?, a través de la transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Esto es muy importante porque obviamente el Estado maneja recursos públicos. También otro concepto asociado es la solución de problemas. Eso es lo que se busca para lograr el bien común con la participación de la sociedad civil y la cooperación que existe en ese binomio, esa sinergia que debe existir entre el gobierno y la sociedad civil, ¿no? A través de algunos mecanismos de gestión
Obviamente las instituciones juegan un papel preponderante, los recursos, claro que sí, también. La planificación es otro tema a destacar, a través del tema normativo, de las políticas y algunos acuerdos que podamos consensuar. Quiero hacer el SINAGER, el INDECI tiene a cargo el componente de la gestión reactiva. La gestión reactiva tiene tres procesos, es el proceso de preparación, el proceso de respuesta y el proceso de rehabilitación. Acá podemos apreciar una especie de reloj, un calendario de ocurrencia de peligros. Este reloj, este calendario ya es muy conocido. Sin embargo, la novedad acá es, como ustedes pueden apreciar, casi al centro del calendario o de la circunferencia, en color plomo o un gris claro, podemos nosotros notar que está representando a los peligros químicos biológicos, que es lo que hoy en día sufre no solamente el Perú, sino el mundo entero, ¿no? Que es el virus de la COVID-19. Acá podemos ver la estadística de las emergencias registradas. A la fecha tenemos alrededor de 21.560. Si las comparamos con el 2015, que son 4.320, no es que la diferencia sea tan grande. Acá la razón de esta diferencia, que es sustancial, es debido a que hemos mejorado en el registro de las emergencias, ¿no? Hoy en día, en este año 2020, ya podemos hacer uso de mejores herramientas tecnológicas, como son el SINPAD, por ejemplo, mediante el cual podemos nosotros tener un registro más preciso, más agudo de las emergencias que se dan en nuestro territorio. En la organización del SINAGER podemos notar claramente que este sistema funcional es un sistema transversal, multisectorial y sinérgico también, ¿no? Tenemos un decisor que es el más alto nivel, liderado por el señor presidente de la República con su CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Tenemos un ente rector, como todo sistema debe tener una rectoría, ejercida por el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos los órganos asesores, que están representados por el CEPLAN, ¿no? En todo el tema del planeamiento. El CENEPRED, que tiene los otros componentes de la gestión del riesgo de desastre, que son la estimación, la prevención, la reducción y la reconstrucción, y como lo dije hace unos momentos, el INDECI con los tres procesos de la gestión reactiva. Bueno, como órgano ejecutor tenemos los tres niveles de gobierno, ¿no? El ejecutivo está representado por los sectores o ministerios, tenemos a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales. Tenemos también un rol financiero, que es el Tesoro Público, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y el rol participativo en el que se involucra pues toda la población, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sector privado y en general toda la sociedad civil. Acá vemos claramente cuáles son los componentes de la política del sistema. Tenemos las tres gestiones, la prospectiva, reactiva y la correctiva, y podemos apreciar que tanto el CENEPRED como el INDECI tiene a cargo procesos de la política. Como lo dije anteriormente, el CENEPRED tiene a su cargo la estimación del riesgo, la prevención del riesgo, son muy, muy importantes para tomar decisiones a futuro, y también tiene a cargo los procesos de reducción del riesgo y la reconstrucción. En tanto que el INDECI tiene la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Bueno, una vez declarado el estado de emergencia a nivel nacional por la pandemia del COVID-19, inmediatamente el INDECI recibió algunos encargos por parte del gobierno nacional. La gobernanza del riesgo en tiempos de pandemia. Obviamente creo que ningún país del mundo ha estado preparado para afrontar esta coyuntura, ¿no? Que afecta gravemente, o que ha afectado y viene afectando gravemente al mundo entero, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a unas nuevas conductas, tenemos que adoptar nuevas conductas. Es difícil,
por supuesto que es difícil, sobre todo en los países de Latinoamérica, que por idiosincrasia o por costumbres tenemos nosotros mucho nexo afectivo con nuestro entorno familiar y nuestro entorno amical. Hoy en día tenemos que guardar un distanciamiento social de 1.5 a 2 metros, eso nos ha costado bastante y nos viene costando. Hemos tenido una inmovilización social, inicialmente de manera total, posteriormente focalizada. Ha sido muy difícil acostumbrarse a eso también. Tenemos también ahora que acostumbrarnos al lavado y la desinfección de manos. Debo confesar en lo personal que nunca antes en mi vida me he lavado con tantas veces la mano como lo vengo haciendo hoy día, ¿no? El uso obligatorio de mascarillas o el protector facial, si hacemos, si tenemos que tomar diría yo, y los entornos virtuales de comunicación. Esta reunión no sería virtual si no estuviéramos en pandemia, ¿no? Ese es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente. Tomarnos constantemente el control de la temperatura, así como de nuestra oxigenación, las pruebas, bueno, rápidas y moleculares que ya todos conocemos. Rápidamente vamos a ver cuál ha sido el avance de objetivos monitoreados por el INDECI. De acuerdo al Planager y teniendo en cuenta especialmente la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres del año 2018, ¿no? Sobre la base de estos resultados de la ENAGER 2018, estos números, como podemos ver, no son muy, muy alentadores, no son muy optimistas, que digamos. Tampoco es un drama, por supuesto, ¿no? Sino que deberíamos esto nos... ¿Qué pasó? Repito, disculpen ustedes algunas imprecisiones. Le decía de que tampoco debemos dramatizar, sin embargo, nos debe servir a nosotros como unos números iniciales y base para tomar algunas acciones, ¿no? Que ya las venimos adoptando, como es el fortalecimiento de las acciones de asistencia y asesoramiento técnico a los 3 niveles de gobierno. Esto obviamente siguiendo las pautas que nos da el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en lo que compete al INDECI, es decir, en la gestión reactiva. ¿Qué acciones hemos venido realizando nosotros como gestión reactiva dentro de lo que es la preparación, la respuesta y la rehabilitación en esta pandemia? Bueno, hemos realizado algunas campañas de comunicación social, pueden ustedes apreciar. Inicialmente estuvimos con una campaña de protección contra el coronavirus, una campaña hacia afuera, es decir, externa. Hay que estar preparados ante heladas y friajes. Hemos venido también realizando difusión sobre la entrega de kits o unas bolsas de alimentos. Es una ayuda alimentaria que proporcionamos a las poblaciones y familias más vulnerables en esta pandemia. Y también hemos estado difundiendo que debemos estar preparados ante incendios forestales. Acá pueden apreciar ustedes algunos folletos, afiches, que se han convertido en banners también, mediante los cuales hemos estado difundiendo los temas que acabo de mencionar. Porque, como ustedes comprenderán, la fenomenología natural no se ha detenido, la naturaleza no pide permiso. El virus, el coronavirus que ha llegado también está con nosotros, no es que uno se ponga de acuerdo para que el otro no exista, no, tenemos que convivir con ambas cosas y el INDECI lo tiene esto muy claro. Dentro de los encargos que nos dio el gobierno nacional, fuera del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y a raíz del tema de la pandemia, fue la administración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estuvimos 10 días ahí. Después de estos 10 días se declaró el cierre de fronteras, razón por la cual tuvimos que administrar los viajes internacionales desde el aeropuerto del Grupo Aéreo número 8, que es un aeropuerto afectado a la Fuerza Aérea del Perú. Podemos resumir que hemos trasladado cerca de 26.000 compatriotas. Hemos repatriado, mejor dicho, los hemos traído del extranjero hacia el Perú, y también hemos
digamos, hemos enviado extranjeros a su país de origen alrededor de 50.000 ciudadanos. En los traslados nacionales, un día Lima apareció en las carreteras principales, Panamericana Norte, Panamericana Sur, Carretera Central. Una buena mañana aparecieron algunos compatriotas retornando, ¿no? Caminando, los caminantes le llamaban también, a sus ciudades o provincias de origen. Por distintas razones, como consecuencia de esta pandemia, muchos perdieron sus trabajos, muchos perdieron sus alquileres de vivienda, entonces no tenían otra opción que regresar a sus lugares de orígenes. También administramos esta situación, hemos trasladado aproximadamente cerca de 48.000 personas, ¿no? Y tanto en la repatriación como en el traslado nacional, quiero decir que el INDECI lideró, fue un gran coordinador de un equipo conformado por muchos sectores, puedo mencionar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MINSETUR, la Cancillería, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, ¿no? E-Salud también, que estuvieron pues en primera línea en todo momento, nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, todo coordinado, como repito, por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Gracias a Dios, y esto lo decimos con mucha humildad, no hemos tenido en estos transportes aéreos y terrestres, tanto repatriados de manera internacional como en los traslados nacionales, ninguna pérdida de vida humana. Acá podemos apreciar el INDECI ha venido también entregando bienes de ayuda humanitaria, no alimentarias, es decir, como pueden ver en el cuadro, reparto de carpas, camas, frazadas, colchones, entre otros bienes de ayuda humanitaria. Al 6 de octubre hemos distribuido en todo el país un poco más de 350 toneladas métricas. Esto ayudó también en el armado de albergues temporales. Y bueno, quiero acá mencionar con esta lámina nuestro profundo agradecimiento al sector privado, a muchas organizaciones no gubernamentales, instituciones benéficas también que han colaborado con el INDECI, con donaciones, ¿no? Podemos apreciar ahí que gracias a estas donaciones de víveres secos, el INDECI pudo preparar alrededor de 101.897 canastas de víveres que han sido distribuidas a las poblaciones más pobres y pobres extremas de nuestro país. En el marco de los planes de Te Cuido Perú y el plan Taita, que está dirigido específicamente a aquellas poblaciones que resultan contagiadas por el coronavirus. Hemos distribuido más de 80.000 canastas de alimentos a las personas infectadas, a su entorno familiar y también a aquellos grupos etarios que por su condición económica o socioeconómica y por su condición de edad, de tercera edad, digamos los ancianos y grupos discapacitados, han sido beneficiados también con estas canastas de alimentos. Me dicen que me quedan 2 minutos, así que voy a comenzar a correr. La entrega de canastas en el marco del decreto de urgencia 068-2020, el gobierno destinó más de 88 millones al INDECI para que pueda adquirir alimentos o víveres secos. Hasta el momento hemos, al día de hoy ya yo puedo anunciar que hemos llegado a las 250.000 canastas distribuidas, ¿no? Lo que genera aproximadamente 125.000 familias beneficiadas en Lima Metropolitana y el Callao. Este es un apoyo complementario de alimentos dirigido a las poblaciones pobres y pobres extremas, con un criterio de focalización a aquellas poblaciones que no tienen agua ni desagüe, es decir, que no cuentan con el saneamiento básico necesario. Bien, y también estamos apoyando al programa Calihuarma, ¿no? Acá pueden apreciar ustedes su programa de ollas comunes. Estamos distribuyendo cocinas portátiles y todo el menaje que necesita una cocina. Ahí pueden apreciar ustedes en la foto los bienes de ayuda que estamos repartiendo en el marco de este programa. Ya hemos atendido distritos como Santa Rosa, Pachacámac, Niperú, Vía María del Triunfo, entre otros. Bueno, como conclusiones, ¿qué les puedo decir? Pues amigos, esta nueva normalidad exige aceptar muchos cambios. Es muy difícil aceptar los cambios, es muy difícil, pero también yo debo decir en mi concepto que cuando los cambios no tienen resistencia es porque no se va a cambiar nada. Creo que
el mejor indicador de que se están realizando cambios es justamente esa resistencia. Tenemos que adaptarnos a esta nueva convivencia, es la exigencia, como yo digo coloquialmente, es el partido que nos está tocando jugar, ¿no? Y tenemos que hacerlo pues con estas condiciones adversas. Desde el SINAGER estamos también adoptando nuevas conductas, estamos difundiendo nosotros el uso de la mascarilla, el uso del alcohol, el uso del gel antibacteriano en las mochilas de emergencias, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser mochilas, pueden ser bolsas, pueden ser cajas que de repente no estamos utilizando. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que hoy en día, para cualquier evacuación, debemos mantener el distanciamiento social y tener pues en nuestras bolsas o mochilas de emergencia estos aditamentos que he mencionado que sirven para evitar el contagio. Y en el nuevo escenario de esta pandemia, las acciones que venimos ejecutando ya en el Planager no deben detenerse, pues, ¿no? Sin embargo, el cumplimiento que venimos nosotros desarrollando y controlando es insuficiente todavía, ¿no? Debemos nosotros mejorar para lograr de esta manera nuestra contribución de una forma significativa a reducir los riesgos de desastres. Las acciones que se realizan para mitigar los efectos de la pandemia por el coronavirus gozan de la cooperación de diversos niveles de gobierno, así como de todos los sectores involucrados y que son representados por el Poder Ejecutivo. Recomendaciones. Bueno, recomendamos pues adoptar nuevas conductas, adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? A practicar estas medidas biosanitarias. Hay que en todo momento tener en cuenta que la mejor prevención y la mejor preparación debe estar en nuestros corazones. Debemos ser conscientes que vivimos en un país como es el Perú, rico en recursos naturales, pero, entre comillas, rico también en fenómenos naturales. Tenemos de todo como en botica. Lo único que nos falta, como siempre digo, son los tornados y los huracanes para completar ya todo tipo de fenomenología natural. Para ello, en el INDECI hemos diseñado diversas campañas comunicacionales. Bueno, también continuamos fortaleciendo las capacidades de los gobiernos subnacionales a fin de que puedan responder adecuadamente a las emergencias que se presenten. Desde el INDECI queremos el fortalecimiento de capacidades realizarlo hoy en día por medios virtuales. Un llamado con el más profundo de mis respetos a las autoridades regionales y locales, por favor, no estén moviendo continuamente su staff o su equipo de especialistas en gestión de riesgo de desastres. Entiendo que ustedes tienen todo el derecho soberano de reunirse con su personal de confianza, pero esto debe ser en un porcentaje mínimo. Respetemos la especialidad, respetemos a nuestros técnicos en gestión de riesgo de desastres. Y desde la gestión reactiva, continuamos con los esfuerzos para la disminución de brechas en cuanto al avance del Planager. Bueno, y para terminar, quiero dejar una reflexión. Un Perú preparado y resiliente ante emergencias y desastres solamente lo vamos a conseguir hoy más que nunca, porque la defensa civil es tarea de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Luis Alberto Carranza Miquelay, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, quien nos ha dado su exposición con cifras reales y nos ha contado cuál es el trabajo que se ha tenido que adaptar en tiempo de pandemia. Muy bien, hemos escuchado la sociedad civil, hemos escuchado la autoridad, ahora escuchemos cuál es el apoyo, ¿no? y el trabajo conjunto, ya que justamente el señor Carranza ha hecho un llamado al trabajo conjunto con los gobernadores. Tenemos ahora a Mesías Antonio Guevara Masifuen, gobernador regional de Cajamarca, que podría ya contarnos la experiencia vivida, además, en estos últimos meses. Señor Guevara, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Carla, muy buenas tardes. Por su intermedio, un saludo para todos los asistentes y asimismo mi sincero agradecimiento por permitirme participar en este importante evento, que tengo la seguridad que vamos a sacar conclusiones muy importantes para nuestro país, y más aún cuando estamos en esta plena pandemia. Cuando se habla de lecciones adquiridas durante el COVID-19, sin lugar a dudas nos lleva a unas profundas reflexiones. Sin lugar a dudas, hemos pasado y seguimos pasando aún todavía por momentos bastante difíciles.
La pandemia, creo, nos tomó a todos de manera desprevenida, en la que nos ha desnudado muchas falencias, y creo que esa es la primera lección que nosotros debemos de entender y, sobre todo, de corregir. La primera lección que yo recojo es de que nuestro sistema de salud nos ha mostrado que es precario. Si bien es cierto, todos lo sabíamos, pero no lo admitíamos, no dábamos los recursos necesarios. Ya esto, incluso en el Sistema Nacional de Salud, que donde está involucrado en el ranking que hace la OMS, de 140 países aproximadamente, en muchos de esos indicadores nosotros estamos encima del 100. Por ejemplo, el tipo de respuesta de un paciente, el tiempo de tratamiento, la medición de ese sistema de global de salud no nos da una buena calificación en torno a la OMS. Y eso ya lo sabíamos, pero sin embargo, muy poco hicimos para modernizar y adecuar nuestro sistema de salud con el objetivo claro de dar un servicio de calidad a nuestra población. Ahora, a mi entender, el sistema de salud tiene diversas aristas. Una de ellas es la infraestructura. La infraestructura de los diversos niveles de servicio, llámese 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, hasta 3-3, los hospitales referenciales. Ahí no existe una jerarquización. Incluso debemos seguir ya a establecer lo que son las redes de salud a través del uso de la tecnología de información y comunicación. Y por otro lado, también encontramos lo que es el recurso humano. El número de especialistas en las regiones que hemos visto son muy bajos. En mi región no pasamos del 5% y somos 1,5 millones de cajamarquinos. Por lo tanto, ahí hay también una gran reflexión que debemos de corregir en torno a lo que significa el sistema de salud. No hablemos de nueva normalidad, sino hablemos de una realidad. Y esa realidad es de que simple y llanamente estamos con un sistema de salud precarizado. Por supuesto que la pandemia nos ha obligado, nos ha exigido de que modernicemos nuestro sistema de salud, contratemos mayor personal, incluso va más allá, Carla, va a una reconversión incluso del sistema educativo y formativo del personal de salud, llámese médicos, llámese lo que son enfermeras, obstetras, psicólogos, biólogos, químicos farmacéuticos, lo cual tiene que redefinir incluso su sistema de estudios y sus currículas. Por otro lado, también está el estilo de vida de la población. La población no puede estar exenta de lo que es este sistema de salud, el estilo de vida. Y hoy nos ha, en esta una lección que nos ha dado, mientras el presidente de la República, los ministros, los gobernadores y alcaldes en general planteábamos o acatábamos lo que era el estado de emergencia de salud, la parte sanitaria, un gran sector de la población no lo acata y no lo ha acatado. Y por lo tanto, ahí también hay una lección aprendida que tiene que ver mucho con lo que es el sistema educativo y por lo tanto el estilo de vida. Y ese estilo de vida también nos lleva no solamente a no acatar las medidas sanitarias, sino que también nos lleva al tema de la alimentación, el estilo de alimenticio. Y hay una ley que se aprobó en su momento cuando se hablaba de la comida chatarra, de la comida saludable, e incluso nos llevó a sacar esos octágonos dentro de los alimentos que se venden, se expenden en los servicios comerciales, indicando qué nivel de grasa tiene, qué nivel de azúcar tiene, y por lo tanto es algo urgente que también tenemos que hacer. El estilo de vida tiene que ver con lo que es el deporte, con lo que es la medicina preventiva, con lo que es la alimentación saludable, con la calidad del aire, con la calidad del agua, con la calidad del suelo, y ahí tenemos que ver mucho también. Y como reitero, el ambiente es fundamental. Entonces, la primera lección, para ir cerrando temas, la primera lección es el tema del sistema de salud, donde rescato yo o pongo en la mesa el tema de la infraestructura que tiene que ser adecuada, moderna, el equipamiento biomédico que también tiene que utilizarse ya de manera muy, 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 muy acentuada. Vivimos ya en un mundo donde existen los hospitales inteligentes, donde existe el concepto del procesamiento digital de señales,
Y ahí también hay otro tema que tenemos que acentuar en todo el país, es una lección aprendida, tenemos que hacerlo ya, que es la telemedicina, la telesalud, donde incluso también llevemos la implantación de las historias clínicas electrónicas a nivel nacional con inteligencia artificial, para que de esa manera tengamos unos diagnósticos más acertados. ¿Por qué? Porque durante la pandemia sufrimos mucho del estado clínico, solamente utilizamos las pruebas rápidas, en algunos casos pruebas moleculares, y otros se sacaba la sangre y se aplicaba el suero, y ahí se aplicaba recién la prueba rápida. Y por supuesto, en todo el Perú no hay laboratorios moleculares. Claro, en mi región de Cajamarca, por las gestiones que hemos venido haciendo, ya tenemos dos laboratorios moleculares. Uno aquí en Cajamarca y el otro en el norte de nuestra región, ubicado en Jaén. Pero sin embargo, ahí el tema de la situación clínica, como por ejemplo, uso de los tomógrafos, ecógrafos, equipos rayos X, lo cual lamentablemente no está siendo muy bien utilizada en todo el Perú. Eso por un lado. Y por otro lado, también está el tema de la estadística. La estadística lamentablemente no la hemos utilizado de manera adecuada. Existe ahí un gran déficit. Por ejemplo, hubo un momento en la que estaba por un lado el SISCOVID, que daba el registro de los pacientes, y así por el estilo, habían hasta dos registros de las pruebas rápidas, para el registro de las camas UCI, de los ventiladores, y por otro lado también de los fallecidos. Incluso se ha creado últimamente el SINADER, de disfunciones, el Sistema Nacional de Disfunciones, y por lo tanto, ahí también la estadística no la hemos llevado de manera adecuada. Y algo muy importante que jamás debemos nosotros dejar de hacer es la investigación sanitaria. La inteligencia sanitaria, la investigación sanitaria debemos de hacerlo de manera permanente, de manera constante, para ver la prevalencia, pero no solamente en torno al COVID, sino también en otras enfermedades. Nosotros, aquí en Cajamarca, hemos establecido a través de un decreto regional la creación e implantación de nuestro Instituto Regional de Salud, con un laboratorio molecular referencial que puede competir incluso con los de Lima. Y por lo tanto, también estamos estableciendo nuestro Instituto Regional de Enfermedades Tropicales, donde en la zona norte de nuestra región, que somos muy colindantes con el Ecuador y con la región de Amazonas, también ahí tenemos enfermedades metaxénicas que, sin lugar a dudas, tenemos que corregir de manera inmediata. Por lo tanto, el otro tema, para ir acotando, es la estadística, que hay que mejorarla. Por otro lado, también el tema relacionado con la investigación, que no tenemos que dejar de hacer, no solamente nos focalicemos en época de pandemia. El otro punto es articular de manera estrecha con las universidades, con las facultades de salud, y cambiar sus currículas, y por otro lado, una articulación estrecha, otra lección aprendida, con los colegios profesionales, quienes también tienen que articular e involucrarse dentro de lo que significa la contención de esta pandemia. Y sin dejar de lado, por supuesto, la articulación también con la empresa privada. Nosotros hemos hecho una articulación con los tres niveles de gobierno, como corresponde, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, pero asimismo también de manera transversal con la empresa privada, para de esa manera movilizar mucho más rápido los recursos y, por supuesto, recurriendo a lo que es el concepto de responsabilidad social. Todos esos temas también tenemos que verlo. Y hay otra palabra clave, mi querida Carla, que quiero dejar en la mesa, es el tema del concepto de la sensibilización. La sensibilización a través de los medios de comunicación. Yo también tengo el honor de pertenecer a la Comisión de Reanudación Económica del MEF, donde hemos planteado de manera constante y de manera permanente que se establezca un sistema de comunicación. Y lamentablemente ahí creo que hemos sido bastante débiles. Recién salió a partir de medio agosto, septiembre, con una agresividad que sensibilizaba a la población a quedarse en casa y a cuidarse de este virus que sigue atacándonos y trayendo muerte y dolor a las familias de todo el Perú y del mundo. Por lo tanto, ahí también tenemos nosotros que seguir viendo el tema relacionado con lo que significa la información, la sensibilización. Ahí es importantísimo. Y ahí, Carla, usted es comunicadora, me acaba de llegar una notificación del Jurado Nacional de Elecciones en la que nos manifiestan de que nosotros habríamos incurrido en alguna falta por haber dado publicidad al programa Taita. Por ejemplo, acá están los amigos de INDECI y las Fuerzas Armadas también, que el programa Taita es un programa nacional y que nosotros aquí hemos lanzado nuestro programa Yo Me Apunto. Sin embargo, según ellos, dicen que porque estamos en época electoral, habríamos cometido alguna falta.
Entonces, ahí también lo pongo esto en la mesa y le traslado a Juvenal Medina para que también coordinen con el Jurado Nacional de Elecciones, porque no podemos caer en este tipo, prácticamente nos están coactando, nos están cerrando. Mesías Guevara no está en campaña, yo no estoy en campaña política, yo estoy acá en una campaña para defender a mi pueblo de lo que significa la pandemia, y no estamos aprovechando ningún recurso del Estado como para pagar a empresas, para que pasen publicidad. Todo lo que hacemos es en torno a nuestros recursos propios. Llámese Twitter, llámese Facebook, llámese página web, pero sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones nos está notificando que hemos cometido un error por haber hecho difusión durante el mes de julio para el programa Taita, para el programa Yo Me Apunto, y por haber dado a conocer a la población cómo lavarse las manos, según ellos, pues estamos cometiendo unas faltas electorales. La verdad que yo no entiendo, así que esto pongo en la mesa de INDECIN, pongo en la mesa de SENAPREP, para que eso se notifique al Jurado Nacional de Elecciones, toda vez que ellos recién han sacado su reglamento en el 5 de septiembre, y todo el programa Taita se hizo en el mes de agosto, el mes de julio. Por lo tanto, hay una incoherencia total. Entonces, pongo en la mesa otro concepto que se llama los conceptos de los stakeholders, lo cual significa que todos debemos estar participando para proteger a nuestra población. Si Mesías Guevara o algún funcionario mío estuviera en campaña, aceptaríamos, pero en este caso no estamos en campaña política, estamos en una campaña para proteger a nuestra población. Sin lugar a dudas, vienen nuevos tiempos, pero que nos marcan la pauta que va a cambiar, debe de cambiar el estilo de vida, debe cambiar el distanciamiento, debe cambiar la manera de saludarnos. Incluso la OMS ha manifestado que deben haber sugieren dos tipos de saludo, lo cual yo vengo haciendo uno hace mucho tiempo, el saludo oriental, que la cual también me criticaron, pero no importa. Pero sin embargo, debemos de seguir cambiando el estilo. La vida cambió totalmente, la economía cambió, el distanciamiento social todo ha cambiado, y por lo tanto recurrimos a toda la población en general que debemos de cuidarnos, porque luchar contra el COVID y a la vez reactivar la economía es un gran reto, es un gran desafío. Carla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gobernador de Cajamarca, Mesías Antonio Guevara Amasifuén, y muchísimas gracias a los demás expositores del panel número 2, la gobernanza del riesgo en época del COVID-19, al señor Luis Alberto Carranza, Miguelay, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, al señor Federico Armillas, presidente de la Mesa de Concertación, y por supuesto Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca. Ahora, a todos los panelistas, por favor, le pedimos nos esperen, porque hay preguntas que han llegado a través de las redes sociales y también a través del chat del Zoom, en el que estamos reunidos todos. Son preguntas que van dirigidas hacia determinados personajes. Así que vamos a empezar por los expositores del panel número 1 en este programa del webinario La Gobernanza del Riesgo, herramienta clave para la reducción del riesgo de desastres. Entonces, vamos a empezar con la pregunta al expositor Igor Garafulic, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú. Vamos con la pregunta: ¿cómo entender la relación entre gobernanza y la gestión de riesgo de desastres? Adelante, señor Garafulic. ¿Lo tenemos? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que hoy revisamos en cada uno de los expositores las definiciones académicas de lo que es gobernanza. Sin embargo, hay que hacer el esfuerzo de aterrizar estas definiciones, y para mí la respuesta es muy clara. Aquí son los actores nacionales, los gobernadores y locales, los que tienen que tener una coordinación muy buena y a su vez tienen que estar en condiciones de incorporar distintas opiniones. Esa sería una forma muy básica de entender a lo que uno se refiere cuando aspira a mejorar la gobernanza. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, señor Garafulic, por la precisión. Ahora sí vamos con los miembros del panel número 1, la gobernanza del riesgo y la estrategia de gestión de riesgos y desastres en el Perú. Vamos con María Guadalupe Martínez Martínez, ella es coordinadora de la UFOD y de la gestión de riesgos y desastres del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM. Aquí tenemos una pregunta que ha venido también por redes sociales y dice: ¿cómo y de qué manera
se puede mejorar la implementación articulada de la gestión de riesgos de desastres en el territorio. Adelante. ¿Está la señora Martínez? ¿La tenemos por ahí? ¿No? Mientras la esperamos, entonces, sigo con las preguntas que nos han ido llegando. Pero sí está, la acabo de ver. Es que su micro creo que no está activado. ¿Buenas? Señor Martínez. Uy, se ha parado. Creo que no me ha escuchado. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. La siguiente pregunta es para el expositor. A ver, acá la tengo. Aquí la tengo para el señor. Ahí está, perfecto. Disculpen, hubo un pequeño desajuste técnico, me disculpan. ¿Me escuchó la pregunta? Se la repito. ¿Me la puedes volver a repetir, por favor? Claro que sí. ¿Cómo y de qué manera se puede mejorar la implementación articulada de la gestión de riesgos de desastres en el territorio? Ya, a ver, el riesgo en sí está en el territorio, ya tenemos que partir de esa premisa, porque es aquí donde se configura y se construye socialmente el riesgo. Y esto se evidencia tanto en intervenciones que se desarrollan en el territorio informales, como las propias intervenciones de desarrollo de cualquiera de los tres niveles del gobierno. Y en ese sentido, desde la normatividad que tenemos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, ya nos alude a esta situación y nos alude al carácter territorial de esta situación de riesgo, donde corregir este riesgo, no generar nuevos, tiene necesariamente que pasar por el territorio, valga la redundancia, y ahí resulta necesario, como un primer paso, la articulación con los procesos de ordenamiento territorial, desde una visión integradora del territorio y del accionar en el territorio. Pero además, la propia ley del SINAGER nos alude a un sistema funcional en el que no solamente la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres en el territorio es tarea del INDESI o es tarea del CENEPRED o de la PCM. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres lo componemos una comunidad amplia de actores públicos y privados y es tarea de todos. Siguiendo un poco el lema que ha expresado nuestro colega del INDESI, el doctor Carranza. Y en ese sentido, esa tarea de todos es importante precisarla y la recogemos en la propia Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre actualizada. Y así, en el objetivo 3, en el objetivo prioritario, uno de los objetivos prioritarios de la actualización de la política, nos habla precisamente de mejorar la gestión articulada. Y eso se expresa en varias líneas de acción, que tiene que ver con la coordinación multinivel, multiactor y multisector, pero también tiene que ver con la coordinación de los procesos de gestión del riesgo de desastre con los propios procesos de cambio climático y como decía anteriormente, los propios procesos de ordenamiento territorial. Y pasa también por materializarse en fortalecer mecanismos y herramientas de monitoreo, de seguimiento, de fiscalización y de rendición de cuentas, algo que quizás no es a lo que más nos hemos acostumbrado en nuestra cultura en la gestión de gestión pública y de participación de la ciudadanía en la misma, pero es un punto clave que tenemos que impulsar para poder cerrar el ciclo en este proceso de implementación. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Martínez. Y ahora también hay una pregunta para el presidente ejecutivo del Consejo Directivo de ese plan.
Javiera Bugataz, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los mecanismos de planificación estratégica que se vienen trabajando desde el CEPLAN para incorporar la gestión del riesgo de desastres en las entidades públicas? Sí, como en todo, hay muchos niveles, y está desde los escenarios mundiales que incluyen el cambio climático y otros, hasta este tema que mencioné antes, los planes operativos de cada una de las 2.500 entidades públicas. Eso exigiría en cada una de las 2.500 entidades públicas que se haya podido entender la realidad que los rodea, los riesgos, y haber desarrollado planes de contingencia y continuidad operativa, probar que haga un plan para dejarlo. Si no, ustedes pueden verlo en nuestra guía institucional, dice cada 6 meses, probar, ¿no? Es simular que ocurre el hecho y que se activa realmente el plan, porque esos planes solo se activan cuando ocurre algún hecho que lo requiere. Probarlo y mejorarlo. Eso sería una mejora continua, habiendo probado. Yo he tenido oportunidad de ver en muchos casos, ¿no?, que uno dice, simulemos qué pasa si ocurre tal cosa, y no hay ninguna reacción. No la hubo el 2017 en casi ninguna institución pública, donde lo que se debería ver es que se activa un plan de continuidad primero, que permite que la institución continúe operando, y el plan de contingencia, que realmente ayuda a la reacción. No es solo la reacción, por eso igual debería pasar a nivel de la comunidad, en verdad. Debería haber recursos, almacenes y medidas de prevención y reacción. Entonces, la forma operativa de verlo, y es como estamos coordinando con la PCM para la implementación de la política, es que eso se vea reflejado en la acción local. Yo hablé de la provincial porque no es solamente el lado del Estado, es como la población está organizada para evitar sufrir daños, porque tiene que ser la primera reacción, es de la propia población, si queremos realmente evitar daños y muertes. Cambio. Muy bien, señora Bugataz, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos los a todas aquellas personas que han expuesto, por favor, que mantengan su cámara encendida, porque en cualquier momento se les puede hacer una pregunta. Entonces, para que estén listos, yo sé que la tecnología nos tiene a todos locos, pero sí es mejor estar atentos para no tener ningún tipo de problema. Muy bien, vamos a continuar. Muchísimas gracias, señora Bugataz. Y ahora hay una pregunta para el señor Medina, el señor Juvenal Medina, jefe de CENEPRE. Esa también ha llegado por redes sociales, la tenemos aquí, aparte ha llegado justamente al Facebook. Y lo que menciona es, ¿qué hacer con aquellas municipalidades distritales que tienen una producción de gestión de riesgo de desastres, o que tienen poca producción, mejor dicho, a pesar de casi 2 años de trabajo? No se ha avanzado, no se ha hecho mucho. Adelante, señor Medina. Muchas gracias, Carla. Bueno, en realidad es una pregunta muy, muy interesante, que nos permite ver que hay mucho por hacer con las municipalidades, tanto mirándolo desde afuera o también sintiéndonos parte de ella, porque en cierto modo la institución local que tiene bajo su responsabilidad de gestionar el territorio tiene tremendas responsabilidades para poder organizar e incorporar la gestión de riesgo como una herramienta que le permita, digamos, adecuar, mejorar, ¿no?, y hacer más efectiva la gestión del desarrollo en ese territorio complejo donde hay situaciones, hay, digamos, susceptibilidades a diversos riesgos, como es nuestro propio territorio. Entonces, hay trabajos que se vienen haciendo y que deben continuar desde lo que es, digamos, buscar la incorporación o la implementación plena de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que es, digamos, el de incorporar o institucionalizar la gestión de riesgo, hacer que la gestión de riesgo esté dentro del corazón de la propia institución, porque no pues en cuenta la gestión del riesgo. Entonces, en sus instrumentos de gestión, en sus, ¿no?, plan estratégico institucional, plan operativo anual, en el presupuesto mismo, que las herramientas de gestión financiera puedan ser llevadas a cabo adecuadamente para poder impulsar proyectos y acciones orientadas a la gestión del riesgo, pero también partir
de asegurar que exista dentro de la estructura funcional del gobierno local, ¿no? Las instancias respectivas que ya la propia ley establece, de tener un grupo de trabajo debidamente organizado, vigente, con una agenda de trabajo que esté tomando decisiones acordes a las necesidades de una gestión del desarrollo con gestión del riesgo, pero también es necesario que pueda, digamos, avanzar en lo que es partir, quizás de pronto conociendo el territorio, conociendo su realidad, donde se puedan identificar las necesidades de gestión del riesgo para que esta sea una base que permita orientar mejor su accionar. Entonces, hay trabajos que hacer, hay que trabajar juntos, ¿no? Porque la responsabilidad es grande y hablando de gobiernos locales, hay de los pequeños y de los grandes con capacidades diferenciadas. Entonces, tenemos que ver cómo, conociendo de cerca esa realidad de un gobierno, parte de las funciones que tenemos todos, y el mismo sistema nos lo plantea, debe ser un trabajo sinérgico. Claro, cada quien tiene sus responsabilidades, sus competencias, pero en el territorio deben converger y deben compartirse todas aquellas funciones del Estado desde las distintas entidades, ¿no? Entonces, pero también es importante asegurar que desde el gobierno local cumpla con la normatividad existente. Hay una ley que le asigna competencias, funciones, responsabilidades, que en muchos de los casos hay una omisión en la función. Entonces, hasta hoy no se ha logrado todavía de pronto tener una labor de fiscalización cercana para ese cumplimiento adecuado de la ley, ¿no? Entonces, tenemos que ver la forma de crear esos mecanismos que permitan, por un lado, ejercer una adecuada gestión del riesgo, pero también tener mecanismos de asistencia, de apoyo y de supervisión para el cumplimiento adecuado de lo que evoca la Política Nacional de Gestión del Riesgo y que esté debidamente sustentado o incorporado en la gestión del desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Juvenal Medina. Gracias por responder a todos nuestros expositores del panel 1, y vamos a pasar ahora a las preguntas de los expositores del panel 2, la gobernanza del riesgo en tiempos de COVID-19. Y la primera pregunta va para Luis Alberto Carranza, jefe de INDECI, y es la siguiente: desde las competencias de INDECI, ¿cuánto se ha avanzado en la gobernanza del riesgo de desastres? Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, desde nuestra perspectiva, es decir, desde la perspectiva de la gestión reactiva en el sistema, definitivamente hemos logrado algunos avances. Siempre hay oportunidades de mejora, obviamente. Por ejemplo, ¿no? Hemos conseguido interconectar los centros de operaciones de emergencia regional, los COER, con los sectores, o sea, con los centros de operaciones de emergencia sectoriales, a través del COEN. Hoy en día el Perú ya cuenta con un Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que es una herramienta potente del SINAGER, y mediante el cual nosotros administramos información, insumimos esta información y la pasamos para la toma de decisiones al más alto nivel. Ese es un primer avance. Un segundo avance también podemos decir que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Nosotros constantemente venimos prestando asistencia técnica y asesoramiento a los distintos niveles de gobierno. Hoy en día, obviamente, lo hacemos de manera virtual, dadas las circunstancias de la pandemia. Asimismo, otro avance nosotros consideramos que es el fortalecimiento de la respuesta. El INDECI ha podido, y a las pruebas me remito, y esto lo decimos con mucha humildad, hoy en día estamos respondiendo a las emergencias prácticamente de manera inmediata, en el término de 24 horas. Puedo citar algunos ejemplos. Tenemos la emergencia suscitada por los volcanes Ubinas y Sabancaya. El mismo día hemos estado nosotros ya atendiendo la emergencia y en 24 horas hemos podido estar evacuando a la población afectada, ubicándolas en zonas seguras y en albergues temporales con toda la asistencia humanitaria. Asimismo, también pudimos actuar inmediatamente en las emergencias locales que hubieron en San Juan del Urigancho por el aniego de las aguas negras, de las aguas hervidas, y en Villa El Salvador, la deflagración
que hubo ante la explosión de un tanque cisterna de gas, que contenía gas, ¿no? Eso creo yo que son los principales avances que desde la perspectiva de la gestión reactiva hemos conseguido en el INDECI. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta, señor Carranza. Y vamos ahora a preguntarle a Federico Armillas. Análisis que realiza la pandemia del COVID-19 desde la gobernanza del riesgo de desastres. Adelante. Creo que para todos como país ha sido, perdón, quisiera saludar en primer lugar la capacidad de respuesta de INDECI. Creo que es realmente un avance muy importante y creo que este es un punto clave como avance de país, ¿no? Ahora, esto tiene que ver más bien con emergencias distintas a la del COVID como tal, digamos, ¿no? Pero que me parece que es fundamental. Y recoger, subrayar la importancia de que el personal que está vinculado a los gobiernos locales, gobiernos regionales, que están en el territorio, la rotación de ese personal termina siendo un costo altísimo para el país y un incremento del riesgo. O sea, conoces el riesgo, tienes una persona entrenada y cambias, tu capacidad del manejo del riesgo se cae. En el caso del COVID, lo que estamos... Hemos estado frente a un escenario donde la incertidumbre es muy alta, porque el nivel de conocimiento del virus era y sigue siendo muy bajo, muy limitado, y en ese sentido la capacidad de respuesta ha tenido que desarrollarse, ¿no?, en función de los niveles de conocimiento que se han ido generando. Y cosas que al principio parecían que eran adecuadas, después se han revelado como insuficientes o incluso como contrarias a lo que la información adicional ha ido generando. Creo que este es un elemento de reconocimiento de uno de los contextos más difíciles de actuación desde el punto de vista de la gobernanza del riesgo. Señalo esto porque me parece que es un punto clave y que no está resuelto en términos internacionales. Como decía en mi intervención, hay elementos que todavía no se conocen o el conocimiento que se tiene son insuficientes. Y creo que ese es un punto sustantivo. Eso debería obligarnos a que los flujos de información sean mucho más continuos, las alertas más fuertes, ¿no?, para justamente aquellas cosas que se van evidenciando poderlas ir incorporando en la manera de actuar y responder frente a la situación. Creo que ese es el desafío más importante que tenemos por delante. Paralelamente, el tema es a veces no solamente saber lo que se va a necesitar, sino preguntarnos por la capacidad de los sistemas administrativos que tenemos como país para poder hacer una respuesta rápida al problema que tenemos por delante. El caso paradigmático ha sido el caso del oxígeno, por ejemplo, ¿no?, en el caso del país, ¿no?, donde desde relativamente muy temprano estaba claro que oxígeno era un factor crítico en el manejo, ¿no?, de determinadas etapas del proceso. Y sin embargo, la capacidad que hemos tenido como país para responder a esa necesidad ha sido lenta. Y creo que eso tiene que ver con los procedimientos que tenemos para la toma de decisiones en varias áreas. Pues creo que allí hay que revisar el tipo de procedimientos con los que operamos para que la capacidad de respuesta sea adecuada, ¿no?, a un fenómeno que ha corrido a altísima velocidad. Entonces, creo que esos son también elementos que hay que preguntarnos cómo están esos procesos, ¿no?, de los que dependen la asignación de recursos y la operación de las intervenciones. Entonces, son dos lados que tienen que ver con la gestión del riesgo para evitar que este se convierta en daño. Creo que esos son los elementos claves sobre los cuales hay que trabajar. En un contexto en el cual, insisto, como país hemos actuado dentro de las restricciones que hemos tenido, ¿no?, de la manera más razonable posible, con los niveles de incertidumbre y desconocimiento. Para decirlo de esta manera, en la mesa
justamente la semana previa a que se tomara la decisión de la implementación de la política, de la medida de confinamiento, la opinión interna era que no deberíamos pasar del día al lunes, la decisión apareció el domingo, ¿no?, de que debía tomarse la iniciativa del confinamiento. Para mostrar, digamos, cómo todos hemos estado tomando ideas y evaluando los escenarios, ¿no?, y las responsabilidades que eso implica. Muy bien, muchísimas gracias Federico Armillas por la respuesta, y ahora pasamos, ¿sí? Una cosita adicional, y es que una cosa que hemos hecho en el contexto de la pandemia es mirar los impactos que esta tenía para distintos grupos de población, y en función de eso plantear recomendaciones e intervenciones para los sectores, ¿no?, por el lado de educación, por el lado de salud, para mencionar dos, ¿no?, a manera de ejemplo, y hablar de infancia, pero hablar de personas adultas mayores o hablar de personas con discapacidad, y cómo estas diversas estrategias tenían que incorporarse, digamos, en las intervenciones que el Estado debería brindar para esos diversos segmentos de población, igualmente visto en diversos contextos locales o regionales, ¿no? Entonces ahí, digamos, la otra entrada, ¿no?, ya en el contexto, qué recomendaciones se aplican para evitar que el impacto sea más grave del que se estaba previendo, ¿no? Muy bien, señor Armillas. Y tenemos una pregunta, pero para el señor Mesías Guevara, pero me dicen que está con la cámara apagada. Yo quiero igual confirmar eso. ¿Está el señor Mesías Guevara? Porque por ahí que nos está escuchando. ¿Ya prendió su cámara? Pero no el micro. ¿Sí? Ah, señor Mesías Guevara, no se olvide del micro, importantísimo. Sí. Bueno, muy bien, le doy a conocer su pregunta entonces. En cuanto al impacto de la pandemia por el COVID-19, ¿cuál es el impacto, en todo caso? ¿Cuál es la experiencia de usted como gobernador regional en la región Cajamarca? Bueno, el impacto ha sido, como dije en la presentación, varias aristas. Por supuesto que ha habido un impacto negativo desde el punto de vista que ha generado muerte y dolor en varias familias de nuestra región y, por supuesto, del Perú y del mundo. Ese es el impacto negativo, creo yo, que el saldo de esta pandemia, que lamentablemente nos sigue atacando. Aquí en Cajamarca, si bien es cierto, tenemos reportados fallecidos menos que nuestros vecinos del norte, pero sin embargo hay fallecidos. Y eso, desde que hay fallecidos, ya es doloroso, porque desde que se pierde una vida por esta pandemia y por otras enfermedades, por supuesto, ya es un impacto negativo. Por otro lado, considero que hay un impacto positivo también, desde el punto de vista que nos ha permitido modernizar nuestro sistema de salud, que era bastante precario. Por ejemplo, hoy, antes de la pandemia, nosotros teníamos apenas 4 ventiladores y ahora tenemos cerca de 45. Tenemos plantas de oxígeno, tenemos camas en estos momentos disponibles, tanto hemos modernizado diversos hospitales, hemos cambiado y modernizado las camas clínicas, nos ha permitido también contratar mayor personal especializado, nos ha permitido también desarrollar aplicativos como el GeoCovid, el Test COVID y nuestro hospital virtual digital, lo cual también nos permite fortalecer nuestra primera línea. Y sobre todo también nos ha permitido sensibilizar y modernizar nuestros hospitales, como por ejemplo nuestro hospital regional de Cajamarca. Hoy contamos con equipos de última generación. Hay un equipo, por ejemplo, que solamente en Sudamérica hay dos. Uno está en Argentina y el otro está aquí en Cajamarca, que lo compramos a través de un fideicomiso que estaba a través de con una empresa minera. Y por otro lado también tenemos concentradores. Y por lo tanto, el balance, creo yo, hay que hacerlo por separado. Por un lado, el tema relacionado del impacto negativo, que sin lugar a dudas de que fallece un hermano o una hermana cajamarquina o peruano, ya es un impacto negativo. Y por otro lado, está el saldo que nosotros vamos a quedarnos con la modernización. Por ejemplo, tenemos nuestro laboratorio molecular aquí en Cajamarca, aquí en la propia ciudad, lo cual nos está permitiendo tener una base para hacer una investigación sanitaria, epidemiológica,
con mayor contundencia, y eso también nos permite bastante. Por lo tanto, el impacto es fuerte y con dos saldos, un saldo positivo y un saldo negativo. Muy bien, muchísimas gracias, gobernador Mesías Guevara, por brindarnos sus experiencias. Ya nos las había adelantado precisamente. Pero tenemos una más para el primer panel. Así que le pido un poquito de paciencia porque seguramente vamos a dar una vueltita más. Y esta pregunta es para María Guadalupe Martínez Martínez. Y la siguiente pregunta es, ¿qué desafíos plantea la política nacional que se viene actualizando en cuanto a la gobernanza del riesgo de desastres? Señora Martínez. ¿Está la señora Martínez? No. Tiene problema, el micro lo tiene apagado. Señora Martínez, su micro está apagado. Ya, es que hay un pequeño problema de conectividad entre la computadora y el micrófono un poco, que está un poco externo. Disculpen nuevamente la pregunta, por favor. No hay problema. ¿Qué desafíos plantea la política nacional que se viene actualizando en cuanto a la gobernanza del riesgo de desastres? A ver, la gobernanza, como decíamos, tiene... Bueno, implica una gran... La gobernanza del riesgo implica una gran complejidad en cuanto acoge diversidad de visiones y percepciones en relación al riesgo de desastre y, por lo tanto, a su gestión. En ese sentido, la política nacional, su actualización, buscó desde el principio tener un consenso de amplia base. Es una política construida entre toda la comunidad SINAGER, y en eso estamos hablando de instituciones públicas, instituciones privadas, estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando de los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscamos avanzar en, digamos, construir los instrumentos desde esta perspectiva de amplia base, que no es nuevo en lo que es la actualización de la política. Ya el Planager mismo tiene una clara representatividad de amplia base, pero en ese sentido creemos que toda hay ya una experiencia construida en esta materia y, por lo tanto, un nivel de avance en el mismo. Sin embargo, creemos que tenemos un reto mayor y sobre el que vamos a toda la comunidad SINAGER, tenemos que intensificar nuestras acciones y profundizar, que es precisamente en lo que comentaba en la anterior política, en la anterior pregunta, que es la de fortalecer los mecanismos y herramientas de monitoreo, de seguimiento, de fiscalización y de rendición de cuentas entre todos. Eso implica una gran transparencia y no entender la fiscalización como un control riguroso, sino como una tarea de transparencia y de todos estar involucrados en el seguimiento, en el ajuste, en la evolución de su implementación. En ese sentido, si me permiten, para cerrar la respuesta, en la mañana estuve en un evento en el cual justamente se hablaba de cómo, a la hora de implementar, cómo medir el éxito de la gobernanza. Tenemos medidas, tenemos indicadores numéricos. Creo que hay también, justo acompañando este fortalecimiento de las herramientas de monitoreo y seguimiento, tenemos también ese reto de ir construyendo una suerte de medición de la gobernanza, donde podíamos empezar por establecer niveles de satisfacción de la población en la reducción de la vulnerabilidad, en la reducción de pérdidas mismas económicas. Es decir, creemos que tenemos ahí todavía un campo muy amplio donde profundizar e intensificar nuestra tarea conjunta como comunidad SINAGER en esta parte. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, señora Martínez. Y por último, tenemos una pregunta para el señor Igor Garajuli. ¿Hay experiencias internacionales que podrían orientar la implementación de la gobernanza en gestión del riesgo de desastres en el Perú? Sí, muchas gracias. Respuesta corta, sí la hay, y mi amigo Luis Carranza debe saber que existe a disposición una red que vincula a todas las oficinas de emergencia, ya sea la ONEMI en Chile, con red en Centroamérica, y por ende sí existe un intercambio muy fluido y expertos. Ya a estas alturas esto es un oficio, no es algo que se está improvisando, sino que existe una carrera en materia de combate y reducción de riesgos. Por ende, yo llamo siempre a tomar esto con la rigurosidad que a estas alturas esta materia ha adquirido. Eso solamente. Muy bien, muchísimas gracias. Muy concreto, como siempre, señor Garajuli. Y bueno, muchísimas gracias a todos los expositores, a todos los invitados que han expuesto además, pero que han respondido a las preguntas que han llegado a través del chat del Zoom y también del Facebook Live de CENEPRED. Así que no nos queda otra que terminar el webinar, no sin antes darle paso a las palabras del señor Juvenal Medina Rengifo, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, quien brindará las palabras de agradecimiento y clausura del evento. Señor Medina, adelante, por favor. Muchas gracias, Carla. Bien, todo lo que tiene un principio también tiene un final, dice. Señoras y señores, quiero en esta oportunidad dirigir las palabras de cierre de este importante evento en reemplazo del señor ministro de Defensa, el doctor Jorge Luis Chávez Cresta, quien lamentablemente no nos puede acompañar como le habría gustado hacerlo debido al sensible fallecimiento de su señor padre. Desde aquí le expresamos nuestras más sentidas condolencias. Reconociendo al mismo tiempo en la persona del señor ministro de Defensa al profesional muy comprometido con la gestión del riesgo de desastres desde hace años atrás y con acciones cada vez más visibles desde que asumió el liderazgo como jefe del INDECI y ahora como ministro de Estado en la cartera de Defensa. Bueno, en esta fase del cierre de este webinario, que hemos visto que ha sido muy rico, muy participativo, con buenas preguntas sobre el tema de la gobernanza del riesgo, herramienta clave para la reducción del riesgo de desastres, quiero manifestarles desde mi perspectiva que este evento representa para nuestro país una oportunidad para revalorar la gran importancia que tiene el concepto de la reducción del riesgo de desastre, cuyo mensaje debe trascender a este momento y a la fecha de conmemoración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, y constituirse más bien en un objetivo, una meta y una forma de actuar permanente de las personas, de las organizaciones, de las instituciones, de las comunidades y naciones, que si bien se encuentran en riesgo, tienen la aspiración o anhelo de vivir con seguridad y con calidad de vida. Esta jornada del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, sin duda, que alienta y respalda los esfuerzos que se hacen desde los países y desde las instituciones nacionales como la Presidencia del Consejo de Ministros y las entidades que integramos el SINAGER, así como también de los organismos de cooperación, de la sociedad civil organizada, para impulsar la implementación plena y permanente de los procesos de la gestión del riesgo de desastres en el país, de fortalecer la institucionalidad en gestión del riesgo de desastres y robustecer la cultura de prevención en nuestra sociedad. No obstante, de estos grandes esfuerzos desplegados en el transcurrir del tiempo y los avances que se van logrando a la fecha, la recurrencia de los eventos que vivimos cada año y los impactos que estos van generando nos recuerdan y nos muestran
que aún debemos afianzar más el trabajo con ahínco, de manera cada vez más coordinada, articulada, sinérgica, complementaria, solidaria, ¿no? Entre todos los actores del SINAGER, entre todos los estamentos de nuestra sociedad. Entonces, es importante ver esa complementariedad, ¿no? De esfuerzos, de iniciativas, de capacidades y recursos que nos permitan lograr incorporar el concepto y el enfoque de la reducción de riesgo en el ADN de las instituciones, en el núcleo de las instituciones que tienen como misión promover y desarrollar la gestión del riesgo de desastres en el país, pero también en aquellas instituciones, sobre todo aquellas que promueven el desarrollo. Por ello, esta campaña del Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres que celebramos el día de hoy debe tener la continuidad y vigencia en la línea del tiempo y en el espacio, en el territorio nacional, por lo que hemos organizado, diríamos, un calendario de la reducción del riesgo de desastres, en el cual se viene ya registrando todas las iniciativas de acciones orientadas a la reducción del riesgo de desastres en el país, el cual está accesible en el portal web del SINAPRED, ¿no? Y también compartido por las entidades organizadoras a través de sus redes sociales. Quiero pues agradecer a todos los componentes, a todos los ponentes de este importante evento, al señor Pablo César Vilca Arpasi, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, al señor Igor Garafulig Olivares, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, a la señora María Guadalupe Martínez Martínez, coordinadora de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, asimismo al señor Javier Aguataz Fatul, presidente ejecutivo del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, al señor abogado Luis Alberto Carranza Mijalay, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, al señor Federico Arnillas Lafer, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, asimismo, a nuestro amigo gobernador de Cajamarca, señor Mesías Antonio Guevara Masifuén. Finalmente, es importante que en nombre de esta comisión organizadora de este evento, liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER, que conjuntamente con el INDECI y el SINAPRED, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las entidades que colaboraron en la organización de este evento, especialmente al Programa Mundial de Alimentos, al Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, así como también nuestro agradecimiento a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, las ONGs como Ayuda en Acción, Practical Action, PREDES, ADRA, Humanity and Inclusion, and Save the Children. Reiterar nuestro agradecimiento a todos los participantes oyentes que nos han seguido en el desarrollo del evento desde el Salón Zoom, a través de las redes sociales, Facebook Live, entre otras, así como también a los representantes de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y convocarlos a seguir trabajando juntos de manera permanente en esta noble e importante labor de reducir la vulnerabilidad y el riesgo de desastres y hacer de nuestras comunidades y ciudades que sean seguras y resilientes ante los desastres. Dicho esto, declaro clausurado el webinar La Gobernanza del Riesgo, herramienta clave para la reducción del riesgo de desastres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por haber participado en este webinario La Gobernanza de Riesgo, herramienta clave para la reducción de riesgos de desastres. Y les pido ahora
por favor, a todos, que prendan sus cámaras porque vamos a tomar una foto protocolar, así es, también hay foto protocolar, ¿no es cierto?, en este webinario, así que les pedimos, por favor, prendan sus cámaras, aquí nos van a situar a todos para tomar una foto, ¿no es cierto?, que quede registrado, por supuesto, este evento. Un ratito nada más, no les quitamos más tiempo. ¿Estamos listos? Un ratito, nos quedamos listos. A ver, ¿no me avisan si ya? ¿No se muevan? Me dicen que un ratito más, por favor, así que una sonrisota, por favor. Un ratito nomás, un poquito de paciencia, como dirían en antaño. Perfecto. Muchas gracias, señores, por haber participado. Y ya nos podemos ir. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Carla. A ustedes. Se ha aprendido gracias mucho. A todos. Gracias, Juvenal. Gracias. Gracias, gracias, Carla. Y Alberto, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gobierno del Perú. El Perú primero.